Pues vamos a firmar a la Spike a ver qué tal es. Por fin, Valorant ha vuelto. A mí no me gusta mucho el modo de juego, de verdad. Ha sido rápido. Lo tengo silenciado. A ver. Tengo silenciado el Valorant también. Ahí estamos. Ah, blind. ¡Oh, mi mapa! Estupendo. ¡Yay! Tu primer vídeo fue el 30 de septiembre, ¿no? Puede ser, me suena. Fue mi primer vídeo, recuerdo que fue o de Spellbreak o de Maple Story 2. Yo tengo 6. Mientras no se escuchen demasiado bajo, debería estar bien. Sí. O sea, que se les entienda, pero que se me oiga a mí por encima para cuando hable con vosotros. El Valorant está en un punto medio. Tiene cosas buenas y cosas malas. Cosas malas bueno, como... los hackers. Cosas buenas como... Cypher. Perdón. Es que lo echo de menos, ¿vale? Te invito y nos cuentas alguna historia. No me dispare. No me... Te reviento, ¿eh? No gastéis las balas, que aquí no podéis comprarla, ¿eh? No gastéis las balas, aquí que no podéis comprarla. Es verdad, no se puede comprar. Y hay como circulitos en el mapa, que son orbes, creo. Vale. Tengo miedo. El rojo es de daño, el azul es de definitiva y el naranja es de velocidad. Vale. ¿Dónde están y qué orbe es cada uno? Voy a venir por aquí a ver qué hay. Tengo más daño. Se acabó la tontería. Con vuestro permiso voy a plantar. Está plantada. Porque un pavo ya tenía. Porque cogió la defensa. Ha cogido el orbe que le da la vuelta. Solo queda un jugador. Ah. Creo. Ahora volverá, digo yo, ¿no? Sí, pero lo he visto parado ahí en medio. ¡Ah! No tengo puntería. ¡Mi Spike! ¡No! Wood, ¿por qué te recién en Spike? Porque es un nuevo modo de juego. No, no sé muy bien de qué vas la primera vez que entro. Kiara la Braya. ¡Qué morro! Acabas de abrazar a una mujer. ¿Cuándo? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué tengo? Este es el modo Orbes. Yo lo voy a llamar Orbes. ¡Qué guay! ¡Oh, Kiara, qué OP estás! Ahora con los 144 FPS me noto más suelta, ¿eh? Me noto más que puedo hacer lo que quiera. No te decía a ti. Ah, vale. O sea, mala, yo tengo un amigo por ahí. Me está petando muy fuerte el PC, ¿o no? A ver si te deja. Si te despeta. ¡Hay dos aquí! ¡No! ¡Siempre fallo la ulti! Porque estoy envenenado, ¿te ha pasado? Joder. Ah, porque han cogido el orbe. ¡Hola, Teluca! ¿Qué tal? Digo, ponen todas las spies y ya GG prácticamente. Sí, ¿no? En realidad sí, ¿eh? Si entramos todos juntos y metemos las spies. Hola, buenas tardes, gente bonita, hermosa y bien hecha. Hola, Seilio, ¿qué tal? Voy a probar a reiniciar, sorry. No te preocupes. Don't you worry. Tenemos a Sí, dice que le está petando el PC, que va a reiniciar. Entiendo. Última vale. Ronda de esta mitad. Danos visión, Soba. ¿Cómo que última ronda de esta mitad? ¿Cuántas rondas son? ¿Seis? A lo mejor de cuatro. Ah. A lo mejor de cuatro. Qué rápida. A lo mejor de ocho. A lo mejor de ocho. Son cuatro rondas. Ah, vale. ¿Qué cambios hay de momento? Pues este nuevo modo, que no sé muy bien de qué va. Todo el mundo tiene una spike. Hay orbes como que te dan buffos. Las armas empiezas con una, creo, y no puedes comprarte otra. Hipervelocidad, me gusta. Wow. Se acabó la tontería. Creo que voy a hacer lo mismo que antes, ¿no? Prácticamente, o sea, vengo aquí, pongo las spikes. Solo queda un jugador. ¿El Fenix sabía que estaba ahí o qué?
A mí también me lo han hecho eso de venir corriendo. No apostaría que Vanguard no lo han actualizado. Tengo miedo. Desde el parche. Y probablemente los hacks se funcionaban antes. ¡Ah! ¡Porra! Solo le di una bala. Que aunque los hacks que funcionaban antes funcionan ahora. Perdona, no te preocupes. Hipervelocidad, yo no noto igual. Creo que iba un poquitito más lento. Más lento, más rápido. Pero quitando la parte que te mata. Al final no, no la has quitado, no. No la quité. No, baneados no. Ay, tengo hambre. Tengo aquí tortillas, tengo que comer. Punto decisivo. Me voy a Pain. A la B. ¿Para qué poner peso? Recargando. Tontería. Sigue siendo el mismo Vanguard que había la última. Recargando. Buah. Hora de ponerse las pilas. Ya no bloquea nada extraño, pero. Sigue siendo. ¿No bloquea nada? La última versión ya no tocaba demasiado. Oh, ahora tengo un espectre. Están entrando. Mola. Ostras, voy. Buena. Voy. Que cogí, cogí un orbe y ahora tengo un espectre. Spike plantada. Ya, está de fondo. ¡Oh, Dios mío! Solo queda un jugador. Me ha fastidiado su bridge. Los atacantes perdón. Ganan. Ese soy yo, de hecho. Ah, vale. O invito yo. Es exclamación sorteo. ¿Exclamación hacia abajo o sorteo? Para lo del sorteíto. Te dicen ahí las instrucciones. Ah, por cierto, han puesto un montón de misiones de repente. Sí. Tengo que ponerlas, ¿dónde? ¡Oh, oh! Me quedan poquitas para Cypher, venga, venga. Para Cypher y no volver a tocar otro personaje. Nunca más. A ver. ¿Le esperamos? Pues. No sé, ¿qué me quería? Un anuncio. Hala. Eso ha sido 71% todo. Escudos. Vale, a ver si puede volver a entrar. Dedícale la parte del Cypher. Vale. Salto uno, que son temporadas también. Uy, voy a comer un poquito que tengo hambre. Y tengo aquí un poquito de tortilla. Así que, en lo que reinicia Konsa. Dime que no hay pase de batalla, ¿verdad? Sí, hay pase, pero son sí, 10 euros por 12 skins del juego. Este de los pases de batalla está el mismo. Me creo trauma ya. Ya. Pero me da igual. De hecho, ya estoy en el segundo capítulo. Kiara, dime, Gabo. Es que son muy pesados. Estoy comiendo, así que me silencio para que no me escuchéis masticar. Oh, Dios. Oh, mira qué bonita arma. Pues aunque. Oh, que no me deja usar la bici. Usa un monopatín. Esto. Si no tenía nadie, yo traigo gente. Al fin encontré tu Twitch. ¡Oh! Sí, yo lo decía porque yo tengo a alguien por ahí. ¡Mola! ¿Puedes cantar Jack's Lament? No me la sé. No me la sé. Sé cuál es, pero no me la sé. Killstar vuela con el monopatín. Mía, haber vuelto. ¡Hola, Arca! ¡Hola de vuelta! La Odin esta es una pasada. Las están chulas, A ver, es un masticado de comida, que yo lo oiga. Vale, ñom, 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 ñom. Perdón. Llegas de tronco. ¿Qué hacía? Yo estoy comiendo tortilla. ¿Me da? No. Normal, porfa. Yo voy a echarme un vaso de batido si no aburro. Vamos a echar una entonces. A ver si puede. Vale. Espera un segundillo que voy a por algo de bebé. Ok. ¿Normal o fiebre de la Spike? ¿Qué preferís? A
Ah, la de fiebre de oro es más rápida. Una más de fiebre de oro, ¿no? Y después le damos la normal. Yo lo digo porque me va a venir bien para practicar. ¿Tortilla solo con huevo o con papas? Con papas. Y cebolla, por supuesto. Bueno, mientras vosotros coméis tortilla y caco va por bebida, yo voy a por un helado. Nos vemos, Master. ¿Cómo puede ser que todos los sonidos que produce sean bonitos? No sé si el sonido de masticar es bonito. ¿Quieres una tortilla con cebollera? ¡Sí! ¡Tortilla con cebollera! ¿Me compartes? Toma, os mando un poquito de tortilla. ¿Qué? Se divorcia de Kiara, pero bueno. ¡Qué fuerte, Mimi! Team con cebolla, team con cebolla. Mimi, ¿viste mi, mi partidaza tremenda de Super Pro al Buscamina? Me pide que vuelva a reiniciar, jo. Pues vamos echando una fiebre de la Spike, que como es al mejor de cuatro. Pero si ya te escucho. Ah, ¿qué pasa con el micro? Hay un micro muerto ahí. Sí, que... Tú eres bonita, tú sí que eres bonito. Sí, estuve antes. ¡No! ¡Jet! Da igual que huya, los encontraré. Vale, puedo ir con Soba. Que a los otros no los he usado nunca y no quiero. Tío, mola un cacho la de Fénix. Si prefieren, métanse en una normal. Yo me meto en práctica para ver si puedo evitar el lag. ¡Uy, Caco no había vuelto! Oh, a lo mejor no. Ah, sí, vale. Mal, he dicho que me iba. Es que me pareció haber escuchado estática desde tu micro. Y dije, vale, ya volvió. Y entré. Es imposible porque tengo el push total. Ah. ¿Y entonces esa estática de quién fue? Estática misteriosa. A lo mejor fue tuya. Entonces yo no lo oiría. Solo que... entonces fue... En los cascos. Puede que fuera. No necesito estos brazos para luchar, pero son divertidos, así que ¿por qué no usar? Me como la tortilla con cebolla, pero me gusta más sin cebolla. ¡Oh, qué fuerte! Vale, pues eso. No puedo comprar en este nuevo modo. ¡Ea! Aparecemos con habilidades. No me había fijado. Sí, yo también sí que me he dado cuenta. Revelando la zona. Ah, que había entrado ya. Vale, creo que mataron a alguien por aquí, así que... Catando. Anda, tienen una bulldog, qué guay. Está en A. Pero hay muchas spikes. Voy, voy. Puedes plantar en B si no hay nadie. Solo se puede plantar una, creo. ¿Ah, sí? ¡Enemigo a la vista! Queda un enemigo. Nadie ¡yay! Se nos resiste. Me gusta mucho jugar con Bridge. O sea, lo de las flash atrás de los muros es maravilloso. ¡No, Mimi, no lo hagas! ¡Mimi! ¡No mates a nadie! ¡No! ¡Mimi! Pero si me matas no podré comprar tu juego, Mimi, ¿es verdad? Oh, no. El peor arma del juego, esta sí que... ¡Compra el jueguito de Mimi! Es una cono, pero sin balas. Sería guay una ronda con Shorty. Por favor. A mí me ha salido Ann. ¡Bienvenidos al infierno! Ah, vale, hay un fuego ahí, no puedo pasar. Descansa. Hay uno en corta, creo. Hay uno en corta, sí. Miro corta. Queda un enemigo. Oh, Dios mío, es que el juego ahora es más fluido. De verdad.
Es increíble. Me encanta. ¿Tan corta? Es como un juego nuevo, no sé. Buenísimo. Yay. Última ronda. ¡Tengo un operator! ¡Operator! Tengo ulti, puedo tirarle en bella. Me meto en práctica para ver si soluciono el lag. Ok, ponte los gráficos al mínimo y todas esas cosas. Ah, espera, si vais todos a ver, voy. Tengo ulti. Si te acercamos un poquito, podemos entrar como mono. ¡Adelante! ¡Salgamos de cara! ¡Malos por aquí! ¡Soy! Uy, espera, que aquí le doy a mis compis. ¡Cuidado, Jet! ¡Se acabó la tontería! Era un enemigo. Me encanta todo el mundo con Operator. Es maravilloso. No hay nadie mirando largo. Prefiero estar yendo para ver. No dispara. Se ha ido. No da tiempo. En este modo, ¿cómo hay? Adiós. Hola, Enigma. ¿Qué tal? Este juego me da miedo que su comunidad se vuelva súper tóxica, como suele pasar con juegos tan competitivos. Sí, pero por eso también hago stream, porque quiero un stream así un poco. Porque yo, o sea, no me enfado cuando pierdo y cosas así. Y quiero dar como ese ejemplo, ¿no? A la gente que sí se pone a insultar a su equipo o esas cosas. Entonces, quiero que la comunidad que venga a mi stream sepa que por aquí somos friendly. Que todo el mundo puede cometer errores y no pasa nada. Wow. Esos cuchillos. Que me matan. ¡Ah! ¡Ay, que tenía una frenzy! Vale, tengo que apuntar más a la cabeza. Hay que aprovechar ahora que la comunidad sana. Depende un poco de. Por cierto, Kiara, no sé si te lo han comentado, pero con tu nuevo ordenador se escuchan mucho las teclas. Sí, lo sé. Es que ahora tengo un teclado mecánico. Pero no sé si llega a ser molesto, a lo mejor. Los defensores ganan. Y antes me metía con los franceses del Overwatch y ahora cambié a mejor persona. ¿Se oyen más mi voz que las teclas? Aquí la comunidad es muy linda y sana hasta que Rango se mete al stream. Nah, si Rango es súper majo. Lo pervierto un poco, pero... Dime qué. Voy a invitar a Konza a ver si puede. Ok. Por lo normal. Jugar. No competitivo. Gracias. Ni la práctica me carga bien, jo, ¿eh? Oye, un momento. A lo mejor tenemos a uno más. Ok. A Konza no le cargan bien las cosas, parece. Vale. Está en una partida. Si probas a reiniciar el... o sea, a reinstalarlo. No sé si a lo mejor te costará mucho por... Depende de tu internet. Sí mismo, hasta que... Gracias por los follows. Valorant, ¿está gratis? Sí, está gratis. Cuando juego shooter se me olvida que puedo moverme y mover la cámara. No sé, creo que me pongo muy tenso y pues me quedo disparando en un solo lugar y muero. Es que también si te mueves las balas se van para la China. Eso es lo malo. Yo tengo que aprender, porque hay un truquito que es moverse a un lado, pararse a disparar. Moverse al otro, pararse a disparar. Entonces las balas salen rectas. Y... porque estás parado cuando disparas. ¿Qué dijiste? ¿Le damos? Sí, porque está en partida. Oco. Parece correcto. Kiara, ¿qué es lo que más te gusta de Valorant? Saif, digo... no sé, me parece muy bonito. O sea... el hecho también de que podamos seguir el lore desde el principio, que esté todo oculto. Eso me encanta, porque es como que despierte a mi vena de investigadora. Y es como... ¡ah! Me encanta, de verdad. Y eso. Los personajes me caen bien. Que eso es raro en un juego de este estilo. Porque cada uno tiene su personalidad y tal. Y me gusta cómo están formados. Por cierto, no me he puesto mi Y eso.
Además, me, no sé, me gusta el... la sensación esta de... de ir mejorando, ¿no? Desde el principio, en un juego que va saliendo. No sé. Lo siento, Kira, me voy a estar otra. ¡Adiós, Realfried! Gracias por haber estado por aquí. ¿What? ¿Cómo no? Cypher es la respuesta. Ah, vale, sí. Partida encontrada. Valoran sin Cypher lo, no es lo mismo para Kiara. Aguirado, ¿me entiende? Cypher nunca superará a la waifu Viper. Viper es muy mona, la verdad. Y tiene un pasado triste, ¿eh? Por las voces que... por las frases que dice y esas cosas. La verdad. Es eso, que Viper... la sensación de usar a Cypher está bien. Por cierto, Kiara, necesito especulación. ¿Dónde va el Reina? ¿En Kingdom o en Valorant? Yo la pondría en Kingdom, pero tengo que ver sus voces porque no las he escuchado porque quiero oírlas en in-game primero. El vídeo ya lo tengo subido, por si cuando quieras ponerte a ver. Sí, sí, lo sé. Pero no hay... más rápido del oeste. Sí. Sí, sí, está mal, de hecho ya tengo preparado el... Para quieras Cypher es a Valorant lo que es la cebolla, la tortilla, exacto. Ya... ¡Hola, Kuro! ¿Qué tal? Un vídeo de data mining, de resultados, porque hay muchas cosas interesantes. Es que Jet es divertida, pero no veo cosas, no puedo dejar trampas, no puedo dejar cámaras. Voy a dedicarme a sacar el pico. El pico de Kako. Creo que no va a elegir el que tenemos, ¿eh? Solo tiene que darle a confirmar. Es que quiere a Fénix y no puede tener a Fénix. No puede haber dos Fénix. Un Fénix. Una pena. Pues nos hemos quedado, sí, señor. Por cierto, hablando de Fénix, es el personaje que más le gusta a la gente. Me está empezando a ir bien, pues corre, entra, Fénix, entra, deprisa. Corre antes de que empiece la siguiente partida. Ah, no, vale, no, nada, ya empezó. O sea, se cambió a Sova. Por lo menos dentro de mis vídeos es el que más se ha buscado. O sea, la gente es lo que más busca. Pues yo lo juego, pero no es el que más me guste. De los principales, sí. Uno de los enemigos se llama Van. Es como si lo quieres banear, dices ¡Van, Van! Y parece que estás disparando. Vale, perdón. ¿Qué? ¿Pero por qué siempre este mapa? Porque es nuevo. La novedad. Ha tocado tres veces, ¿eh? ¿Quiere? Y Cypher está en Cypher, suspiro de enamorada. Es muy majo. Puede que sea un asesino a sueldo, pero es majo. Bueno, no sé si a sueldo, pero sí que es un asesino. Veo una Kiara en mi lado. ¿Qué tal va la suerte aquí? Es que no sé cómo. Mal, se prueba. Mal, vamos a usarla. Mal, porque el mapa es súper. Agua de Owo. Hola, Chromie, ¿qué tal, guapa? Rescaté un gatito. Oh, le íbamos a llamar Kiara, pero al final de la macho quedó en Shiro. Ay, me gusta el nombre Shiro. Significa blanco, el gatito es blanco. Porque si el gatito es negro sería gracioso que se llame blanco. Veo la Spike. Nos hemos cargado el de la Spike. ¡Un Cypher! ¡Tiene un Cypher! ¡Yo quiero ese Cypher! ¡Jum! Espera, voy a recargar. Que no tengo balas ya. ¡Ostras! ¡Un mochazo! Estaba en mid. ¡Roba el Cypher! ¡Sí, quiero robarlo! Bonicos y preciosos vosotros. Un corazoncito para ti, Tron. Tienen un Cypher. Estoy enfadada. Brilla, Fénix, brilla. Pues mátalo y conviértete en él. Vale. Oh, ¿te imaginas un personaje que hace eso? Le arrancan la piel y te la pones por el Spy del Team Fortress. Pues voy. El Spy. Convierte en él. Oh my god, se disparó en la cabeza. Sí, ¿verdad? Mi cabeza está ahí, que la pobre. Muchachos for the win. Al fin he entrado, qué bien. Perdón por dar tantas vueltas con puedo o no puedo. No te preocupes. Al final puedes o no puedes. Por saber. Vaya ruseo. Ah, creo que están en B, ¿no? ¿Con qué cable, Cypher? ¿Con qué cable? ¡No me cierres la puerta! Estoy muy dolida con eso, ¿eh? Joder. Esto se ha asomado. Spike plantada. Pues vamos a ver. Y... ¿cómo? Está cerrada la puerta, Cruzito. Ah, vale. Y tiene un cable de Cypher, pues por sí. Demasiado, me voy a quedar repitiendo. Sin duda. ¿No cierran otra puerta? ¿Pero que se estén quietos con la puerta? Solo queda uno. Ah. Adiós. ¡Jo, me dio a uno en la cabeza otra vez! Venga, Cruzito, otro juego.
Pero qué puntería tiene la gente. ¿O no? Se nos ha muerto el extranjerillo. Ahora que nadie me ve, lanzaré a Puffer al sol y... ¡Eh, rayo! ¡Rayo, te he visto! Fénix, cuidado con esa cara bonita. Se nos ha muerto el Soba. Oh, se ha caído. Oh, va. A ver. Voy a hacer una cosa. Déjame ir. Voy a ir yo también, ve, a ver qué pasa. Ahí, con B. A ver si puedo frenarle. Que Roshengo se abasta. Y yo, pues, asomo, ¿sabes? Me voy a quedar detrás y ya está. Asoma, asómate igual, asómate igual. Que vayas tú ahora. Se lo va a pasar bien. Un personaje que brille podría tener su gracia y, aparte de brillar, pudiera dejar una copia luminosa de sí mismo. ¿Serviría de señuelo? Pues sí. La habilidad. Aunque Fénix brilla. Ya. Estoy viendo. ¡No! Está solo. En medio. ¡Jo! No he podido matar al Cypher. La cabeza de aquí va a acabar agujereada y se le va a salir el cerebro. ¡Sí! ¡Hola, Pedro! ¿Y qué tal? Está plantando nada. ¡Hola, aquí! ¡Hola, Khan! Spike colocada. Me gusta el U de Tunic. ¡Ay! ¡Mi pobre cabecita! Porque tenemos que tener una FK. Tengo agua. Bien, ¿y tú qué tal? Bien. Por fin pude entrar, que me cerraron los servers. Guau, menudo leche la acabé de meter, ¿eh? ¡Otra! No. Solo queda un no. jugador. Solo queda un jugador. ¿Por qué vemos a la gente en el mapa? ¿O soy solo yo? Porque el último está FK. Ah, vaya. Eso es nuevo. No, eso estaba en la beta, lo que pasa es que... No, no, pues yo tampoco me había fijado. Y eso que he tenido fecas. Viento, muéstrame el camino. Viento, muéstrame el camino. Podemos tener una partida sin efecto, por favor. Let's go. Así practicamos mejor. Me gustaría cubrir B, pero... Que le puedo frenar, pero sigo yo. No, me quedo yo en B, me quedo yo en B. Pero esta vez fueron A, ¿no? Hola Santi. Compra habilidades, pero pero con Jet no las sé usar muy bien. Y como no tengo mucho dinero, no quiero gastármelo en habilidades. Pero sí, debería comprar al menos el salto. Oh, oh. Vale, le han entrado a Kako, ¿eh? Puede tengo ser ¡Ah! ¿Están en B? A ver, ¿dónde fueron? ¡Ah! El Spike está aquí, vale, voy. Están en todos lados. La Spike está en medio. ¿Te va por detrás el cosito? Cuidado, que ahora te puedes ir por detrás. No, no. No acabaréis con solo mi queda un jugador. Vale, ah, sí, detrás. Me ha matado a mí. Le llevo a estar apuntando bien. No sé qué pasa, que en este mapa siempre salen las 6. Quiero entrar en modo serie, alguien haga algo. En modo seria. Ice. También sale las 6 buenas. De ventas con gusto. Según la score. Vale. Pues vámonos por aquí. Vámonos de nuevo por aquí. A ver si pillo la Jet. Voy a comprar un salto. Por si tengo que saltar y esas cosas. Se me reinicia el PC, así que el stream también se reinicia. Ahora de nuevo mi cremar. Creo que no funciona así, pero... ¡Vamos! ¿Estoy oyendo? Vale. ¿Te ha matado? Se va a enterar. ¡Ah, que tiene un operator! Esperar que le va a ir por detrás a Adri y asomo. Solo queda un jugador. ¿Saben dónde estoy? Espabila. Ahí tienes a uno. Sin cargas. Fénix tiene operador. Spike plantada.
Es aquí. No, se acabó la tontería. Vale, ha plantado en otro lado. Voy a esperar a que se le vaya la ulti y voy. Bueno, creo que ya debería ir yendo. Que ya es un punto largo. ¡Oh! Casi. Qué pena que estaba apuntando al sitio donde entré, habiendo tres sitios. ¿Has terminado ya, Coffee? No, me queda el final final. A mí el gatito es gris y blanco. ¡Oh! Tiene una obsesión con mi CPU, así que es medio de peligro. ¡Qué mono! Bueno, píllalo tú, sí. Vale. Vale, pues que me compro. O sea, salió mirando directamente ahí. Y yo he estado todo el rato desde la puerta detrás. Veo a un enemigo. A ver. Cypher suele poner la cámara en medio, así que tengo que tener cuidado. Hay dos en medio. ¡Oh! Venga ya, un muchacho. No vale. Tim, tim, tim. Por cierto, al que no sepa que hay un sorteo en curso, si ponéis exclamación sorteo, os sale la info. Si la tenía delante. No me fijé. Sí, la Spike estaba en medio. No lo dije, creo. Ha dicho el personaje. Es verdad. Si te apetece, me puedes resolver. Voy. ¡Soy un cebo! Están los dos con Adri. Están los dos aquí. ¡Gale! Vale, ¡gale! Ahí va. Quedan 30 segundos. Uno lleva. Están los dos aquí. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Spike colocada. ¿Se tiró en la cabeza? Queda un enemigo. Solo queda un jugador. Bueno. Le ha roto el tobillo. Pobrecito. Hola, Circe. Ya está. Ya está. Arma grande. Bien, Kiara. Por fin. Esto sí que es una victoria. Lo bueno es que como hay una FK, pues tenemos más dinero, así que siempre me dan todas las rondas para comprar armas. Y eso mola. Sí, vuelvo a medio. Es que estamos ganando en 4 contra 5 está. Bueno, que hemos ganado una ronda. Sí, hemos ganado una ronda también. No, pero ya he aprendido más o menos cómo juegan. Hora de ponerse las pilas. Sí, yo no. Hora de ponerse las pilas. Sí, 2 o 3 en medio. Sí. Oigo pasos por mi izquierda. Adiós. Ah, por la derecha. Estaba mirando el minimapa. Te he devuelto la Pokéball. Bienvenidos al infierno. Demasiado tarde. Está curando, Voy a cotillear las cosas que. Queda un jugador. Queda un que me enemigo. Puso cruxito de. A ver. De título y esas cosas. Me voy a cambiar de sitio y me tiran el flash. Por cierto, guapo el que lo oiga. Vale, bien, me gusta. Apruebo. Apruebo el título de cruxito. Lo apruebo. No, guapo la que lo diga. ¡Oh! ¡Bien! ¿Alguien más quiere desafiarme? Uy, qué mal, pero se ven lo de las Haze ahora. ¿Verdad? ¡Máquina! ¿Eso es porque tiene los brazos robóticos? No sé, ya con Jet no sé si las cosas van con segunda o... Purum, 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 purum. Yo no sé cómo lo he matado, la verdad. No lo escuché, ¿qué dijo? ¡Guapa! ¡Guapa! Es que se han puesto los 3 en fila.
¿What? Pero... ¿Ha salido y me ha mochado la cabeza? Ha seguido corriendo, han entrado corriendo. Se acabó la tontería. Sé exactamente dónde está. Eso fue muy raro, ¿no? Te voy a dejar de morder a alguien de forma amorosa. Oh. Solo queda un jugador. Spike plantada. Y eso que falso, ¿verdad? Apenas te vio disparar en la cabeza. Llamamos a la detective Rizos a ver si es uno con Wallhack. La gente sospecha que puede ser los que están ahora en mi equipo. Porque antes también hizo algo parecido con los demás. Guapa quien lo lea, da igual si eres hombre, eres guapa, me gusta. Activo mi carta trampa, espejo de realidad y tu hechizo pierde efecto. No funciona. Hay que tener cuidado con el Fénix. ¿Estrés? Sí, el Fénix siempre en la cabeza y siempre sabe dónde estoy. Así que puede que sea. A ver, me voy a... donde siempre, supongo. Voy a hacer una eco con ulti. ¡Haz los cenizas, Fénix! ¡Hola, soy guapa! ¡Hola, guapa! ¡Mira, te prendé! Vale, creo que sí, porque me estaba moviendo, hice un amago y me disparó en el filo de la puerta, donde nunca estoy. Nada más salir. ¡Nos hemos encontrado un hacker, gente! Vale, ¿qué se puede hacer en estos casos? Es hacker, sí, es hacker. Voy a intentar superar su hackeo con mis reflejos. Sí, huele me lo voy a intentar cargar con mis reflejos de operador, ¿vale? Hacks versus reflejos de Kiara. ¿Quién podrá más? ¡A por el hacker, sí! Tin, tin. Tin, tin. Sí, yo voy a intentar pillar las puertas de cana. ¿Estáis listos? Tengo miedo. Tengo miedo. Es un enemigo poderoso, un hacker. Vale, ese no era. ¿Dónde está? ¿No está? ¿No está? Bueno, me quedo aquí. He visto un... ¡Tres! Ah, mira, sí, Adri está aquí. ¡Oh, voy! Spike colocada. Vale. ¿En B? En A. A ver, si no lo veo. El hacker está aquí, tengo miedo. Acabo. ¿Entramos juntos? Venga. Voy a entrar. ¡Ostras, qué susto, por Dios! ¡Qué susto me metió! Vale, defusa. ¿Dónde está el cable? Defusa. Ah, vale. ¡Dios mío, qué susto me metió el Fénix! ¡Ostras! Que me acaba de meter un susto el Fénix y me apareció en la cara. ¿Qué tienes con mi cara? No, no, el otro. ¿Te has cargado Cruxito? No, no me he cargado Cruxito. ¡Ay, Dios! Vale, mi punto. Un segundo ombligo cortesía de Kiara. Bien hecho, thank you. Voy a probar a cambiar más atrás, que estoy haciendo muy... Ah, me voy a comprar... bueno, puedo con estos escudos. Así ahorro. Si quieres quedarte aquí, Adri. Bueno. Enemigo asesinado. Había otro. Última ronda de esta mitad. ¡Ni! Vaya, me quiero saber una esquina y empezó en
MVP. Thank you. Muchas utilidades, sobre todo el Fénix. Puede tener la flash, puede tener el molotov. Podrían haber hecho bastantes cosas, ¿no? Podrían haber hecho muchas cosas. No, pero el Fénix me lo carga al principio. Sí. Bueno, pero el resto tiene molotov. La otra te puede poner un... ¡Oh! Porras, ahora si somos yo, estoy en desventaja. Tengo miedo. Si asomo, estoy muerta. No veo nadie, nada. Vale. ¡Uf! ¡No! Vale, a ver, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, estamos bien. Está todo perfectamente. Voy a moverme. Si vuelvo a asomar es peligroso, creo que me voy a ver. ¡Vamos! ¡Venga, al lío! Spike plantada. ¡Cómo es malísimo! ¡Oh no, me moví! Porras, si no le daba. Esto. Mira y aprendes. ¡Ah! No disparé, pero me moví tarde, qué pena. Esa estaba muertísima. A mí me pagan por ganar, así que quien me joda la estadística no merece mis servicios. ¿Qué? ¿Qué eres, Bridge? Por cierto, os voy a mandar un besito, ¿vale? Cambiando de lado. Besito. Tengo un botón para mandar un besito. Venid conmigo, vamos atrás como por mí. Pues no sé, el Fénix ahora mismo no se está marcando nada. Así que igual no era hacker, sino que simplemente tenía muchísima suerte. No sé. ¿Por qué tengo la pipe? No quiero la pipe. ¿Has configurado algo más? No, no he puesto nada más todavía aquí. Vamos a asomarnos aquí. Voy a flashear el punto. Voy a tirar la E arriba. Y ya vemos que cerramos la puerta. Puedo quemar arriba, puedo tirar modo arriba. Muy bien. No tengo todo el día. Mi E tiene cooldown en vez de kits. No se carga. ¡Payum! ¡Uy! Que es para el otro lado. Vale, pues no. Supongo que si llega a ser hacker nos hubiera visto a través de todo el humo. Así que igual simplemente es que tuvo mucha suerte. Qué pena. No tiene sentido que estuviesen todo aquí. Pip, pip. Separa el tomate de la pizza. ¡Oh, qué fuerte! Bueno, el tomate fresco en la pizza no. ¿Por qué odias la spikeera? No, porque no sé plantarla. A lo mejor quería que fuese la otra. O sea, me pongo nerviosa pensando que tengo que plantarla y entonces. Sí, pero bueno. Yo lo que quiero es ir por detrás y matar a gente. Recordar, el fuego quema. Complejo, ¿eh? ¿Todavía os acordáis del fuego, eh? Ay, a mí ya se me olvidó. ¿El fuego qué? Sí, te lo juro, ¿eh? ¿En serio? ¡Qué fuerte! Chito, deja de tirar la basura. No la tires, está ahí. Queda bien la cosa. Vamos a hacer los picadillos. Vale, está todo aquí, verás. Tengo los time. Jo, me acabé. ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado con una ráfaga de bala? Un disparo en las piernas y un disparo en la cabeza. ¿Qué le pasó a mi cuerpo? Repórtame a mí también. A por esos pringados. Se me recayó el PC. Hola por tercera vez. Hola por tercera vez. A ver, pues supongo que me voy con una vandal. Tengo a operator, ¿eh? Porque... ¿Quién dejó las sillas tiradas? Nadie. Igual la operator, si tienen dos hacks te va a ganar igual. ¡A la victoria! ¡A la victoria! Escuché pizza, ya volví. Me maquillaron, me dejaron el ojo morado. ¿Quién ha sido?
Que le pego. Uy, que hay otro aquí. Ven, aparece. Ven. Vamos. ¿Por qué no estás? ¡Me estoy poniendo nerviosa! Bueno. Ah, venga ya. Pues me quedo con el punto. Hala. Uy, el Fénix, ese es el que me da miedo. Ya no puedo pasar. Tiene una Marshall. Eso es peligroso. Uy. Me choqué con Fénix. Ostras, el Cypher, no. Solo queda un jugador. ¡Ah! Me vinieron los tres. Quiero que Juan Gurres murió para siempre, sí, lo sé. Es una penita. Pero bueno, tuvo un final bonito. A ver, voy a ir con ulti. Disparo en las piernas y la cabeza. Es culpa de un mal tirador, con suerte. Tin, tin, tin. O alguien que sabe exactamente dónde quiere dar. En la pierna para que no me mueva y en la cabeza para que me muera. Ese señor es un genio. ¡Mira, di aprender! Tengo un arma gratis, perfecto. Ven a plantar rápido. Están todos detrás. Podéis plantar. Os dan mucho tiempo. Están todos detrás de nuestra base. Spike colocada. Kiara, ponte. Justo ahí. Es que si cruzo, a lo mejor me ven ya. Sí, es que ya es tarde. Después de puesta ahí. No acabaréis con mis aliados. ¿Medio? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Y la puerta no le he bajado yo? ¿De dónde vinieron? Maldita universidad que no avisa las cosas. ¿Qué pasó, Tomás? No, el gato. ¡No te comas el gato! Quiera, golpe, no te pongas, golpe, nerviosa, golpe. Era un enemigo. Bueno, me voy que tengo clase. ¡Ánimo con las clases! No, ¡muchos ánimos! Me voy de nuevo. Ok, he llegado. Toma, ¿quién la quiere? ¡Bien! ¡Tengo un aparato! Necesito objetos. Esto. ¿Dónde es buena el operator en este sitio? Voy a tirar un. Aquí, ahí, que pilla el. Doctora, sana, que sana. Vale. Y entramos porque creo que es el único que está haciendo, ¿ves? ¡Vamos! Veo a un enemigo. ¿Dónde estás? Te he visto ahí. ¡Aparece! Vale, igual se fueron para el punto. Me voy para el punto con ellos. ¡Apartar! ¡Quita cuchito! Voy a recargar porque. Ostras, que vienen por aquí. No sé si es buena idea lo que estoy haciendo. ¡Oh! ¡Ay, porras! ¡Ah, qué mal! ¿Cómo fallé esa? ¿Quieren matar gente? Son amigos especiales. No, yo no mato gente. Yo les doy amor con mucha intensidad. Casi. Tampoco se enteran de cuándo es el servidor de la universidad que se cae. Ostras,
los servidores de las universidades, que recuerdo más horrible. Encima mi universidad era la universidad de informática. No es normal que no sepan arreglar los servidores. Vale, perdón. No debería. Punto decisivo. Que ahora no mata gente, solo los noquea. Exacto. Los noqueo en la cabeza con una bala. Voy a ir con... ¿Alguien quiere que lo compre? Cómprate. Bueno, tienes recursito. Gracias. Uy, la Spike. Bueno. Quiero solo disparar balas de amor, exacto. Me acaba de saltar un anuncio de Valorant, qué oportuno, ¿no? Sí, sobre todo cuando estaban los servidores caídos. Uf. Good job. Otra. Ah. 72, le quité nada más. Mola. Puede que haya saltado por aquí, ¿eh? Vale, eso fue otra. A la izquierda. Solo queda un jugador. ¡No! Queda un enemigo. ¡Malditos cuchillos! ¡Bien! Que ahora no mata gente, los manda al cielo de los dormidos, junto con los perros de Cups. Voy a dejar el directo con un maravilloso ASMR de fondo mientras estudio, divertido. ¡Que estudies bien, ánimos! ¡Tremendos! No quería que pasase en España, ¿eh? No quería que entrásemos. Pues me voy a pillar una banda de nuevo. Dale a Lilolu. Voy por medio. ¿Qué le pasó a los perros de Cups? No lo sé. ¡Dadlo todo! Me da miedo el señor del operator. Que ya no tiene un operator, pero... Ese ya no da la cabeza, así que no sé. Vale, aquel va a usar la ulti, así que yo voy a pasar de su cara. He dicho que paso de su cara. Vale. Ve limpio. Ve limpio. Voy. Adri, ve. ¿Qué está aquí en medio? Adri, ven, ve. Lenta, que anclo aquí. Uy, iba a recargar y voy full de bala. A ver cuánto tiene. Vale, oigo pasos a mi izquierda, así que... Sorry. Queda un enemigo. ¡Que no le doy! ¡Que no le doy! ¡Que no le... Casi no le doy! ¿Qué hora? ¿Cuándo empieza a subir Persona 5? El... ¿Martes? Bueno, a lo mejor eso de poner... El martes que viene. Sí, eso sí ayudaba a que no viese. En una semanita. Por eso, sorry. Pues nunca te daré un... Pues te daré un dolor intestinal que no veas. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No subas el opening si no te quitan la monetización. ¿El de persona? Ah, no, no pasa nada. Me lo salté sin querer porque no tenía sonido. Y tuve que hacer unas configuraciones. El último está en medio. ¡No! ¡No, que me muero! ¡No! ¡No!
F. Bueno, me he matado a mí misma, eso cuenta, ¿no? Espero que después te lo puse en inglés. De persona, ¿no? Los puse en japonés. ¿Qué? Es que me gusta mucho el japonés. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se nota el PC nuevo, eh? Un poquito, sí. Sí, un poquito, dice. La poderosa. Claro, 124 Hz, los reflejos perinos que tiene. ¡Eh! ¡Me ha bajado a 142! A mí me baja a 120. Devuélvelo, a 120. ¡Vamos! ¡Enemigo a la vista! ¡No venga! Dale otro más, ¿eh? Pues aquí no vienen. Me voy a ver. Te falta práctica. ¡Hostia, qué susto! Están en B. Dale Spike, Kiron. La Spike es mía. Iro A, tranquilamente. Podría anclarle. Y ahora anclale ahí, que Cruxito ancle su base. Creo que estoy anclando muy mal. Está anclando fatal. Igual son por otro lado, ¿no? Sí, pueden entrar por el spawn, pero está aquí. Queda un enemigo. Vale, queda uno. Ya está en punto. Está en A. ¿Cuándo ha llegado allí? No lo sé. Se ha tenido que escapar cuando quiera, lo estaba viendo. No está desfusando. Ahora, está ahí detrás la bomba. No sé si lo que está desfusando. Veo a un enemigo. No God. Queda nadie en pie. Trabajo, chico. Uy, lo que ha faltado, eh. Sí, no dudo, ni siquiera canceló el defus. Tenía pen que no llegaba ahí, eh. Yo, y ahora sí, tío. Si no fuera pan, no sería pan, ¿qué? Claro, el pan no es pan. O sea, el pan que no es pan, no es pan. Nadie merece matar a Kiara, excepto a Kiara. ¿Por qué tengo la spike? Vamos. Guay. Aléjate un poco. ¡Apartad! ¡A dormir! Hay otra a la izquierda. Portador de la Spike abatido. Queda un enemigo. Vale, planten el otro. ¡Ah! Oh, ¡aquí! ¡Ostras! Que venga. ¿Planta? Dale. Sí, los peritos y los reflejos perinos. ¡Wow! Me encanta que el perito nada más pulsar dispare. ¡Es magnífico! Joder. ¡Ay! ¡Qué feliz soy! ¿Cómo estarías jugando? ¿En qué condiciones estarías jugando? ¿Que te quiera para qué? Pero en inglés, en mi opinión, mola más y memes quiera, piensa en los memes. Es que no me sé memes de persona porque apenas he jugado. ¡Ya! Muchas gracias por el host. Thank you. Gracias, gigantes. Espérale. Uno menos. Me ha puesto un muro. No acabaréis con mis aliados. Ancló la puerta. Demasiado tarde. Tenía planta. La puerta. ¡Ah! ¡Me han matado! ¡No! Spike en su sitio. Good. Solo queda un jugador. Quiera, si hay un apocalipsis zombies, porfa, hagámonos todos un mismo team. Vale, porque íbamos a estar. Estaríamos del team de los zombies, si no, ¿no? No. Qué pena, por ahí estamos jugando. Nos merecíamos la victoria.
GG. Silencio, los tengo que haber un vídeo de Naruni. Ok. Creo que conseguí que me vaya bien. Pues date la reina de las operaciones. Reflejo felino, quiera gato. Buah. Pero por eso, aparte de la traducción que se han hecho al español, en persona es bastante ñe y se saltan partes graciosas sin querer les cambiar el significado. Pero hay traducción en español. No sé, pero supongo. Es que Consa iba a entrar. No sé si. Momento histórico. Entonces, ¿quiere va a entrar alguien o va a invitar a alguien? A ver. Déjame ver si Consa puede entrar. Vale, sí, ya entro. Yo creo que voy a reclutar a Sombra, sí. Vale. ¿Hay sitio o no hay sitio? Todos los que han visto un team. Sí, tenemos a Cypher. ¿Sí? Dime. Ah, no, ya entro Consa. Ajá. Bueno, pues yo creo que me iré con él porque es que si no está todo. Oco. Venga, ya nos veremos. Bye. Bueno. Voy a ver si meto a Juan. A ver si se une. No. Creo que no está. ¿Y Consa venía? Porque no lo ve. Está en el equipo. Lo que pasa es que salen. No está en el equipo. A ver. Estoy. Dice que está. Ah, ¿what? ¿No lo ve? Me da para invitar, pero también sale como que está en el grupo. Lo voy a invitar otra vez, a ver. No le llega invitación, dice. Voy a abrir el grupo, a ver si... Vale, bien. A ver, ahora sí. ¿Hay sitio libre? Hay un sitio, si pido, si quieres entrar. ¿Verdad? Hay un sitio. Sí. No sé si te tengo. Si no te tengo en el juego, dime el... El coso. Manda las medallitas de juego normal. Hola. Hola. Perdón. No prob. A ver si no puede pasar otra vez. ¿Cómo me cambié el título? No me acuerdo cómo se cambiaba el título. Ah. Ah, aquí. No lo veía con el chat. Vigía. Acabo de caer en amuleto con quesito. Sí. Sí. Hay un montón de amuletos en eso. Y pizza. Agrega Federico 19. Si no. O sea, con la Q se cura, ¿no? Con la E se hace intangible. Q de cura. Bueno, no, con la... Os doy un besito. Y os doy un besito también aquí. Besito. Y con la C a una flash que atraviesa muro y ciega a solo enemigo. A los compañeros no los ciega. Tengo también el número de espectadores aquí en lo del gato y es un botón. Entonces le puedo pulsar. ¿Qué pasa si le pulso? A lo mejor si pulso explotáis o algo. A ver. ¿Habéis explotado? Oh, te sale todo el tiempo de espera. Pues nos echamos una y tú unes a la siguiente, entonces, si quieres. Vamos a jugar una que si pido está en la pantalla de espera. Ah, vale, ok. ¡Let's go! ¡Let's go! Ay, tengo ganas de probar a Cypher en 144p. No estoy escuchando, pero gracias partida por el besito. Encontrada. Partida encontrada. De mientras me iré a hacer cosas para después no estar ocupado. Ok. Hola, Javen, qué bonito se ve. Me qué bonito se ve. Sí, qué bonito. Nada se me escapa. Absolutamente. Oh. Bueno, a probar esta. Así que otro sea el besito. Ya no nos cura. Ahora te tenemos que. Ahora te curas tú solo. Exacto. ¡Qué guay! Elige killer. ¡Auch!
Yo quiero saber hacer eso con las manos. No, por ahí. No. Va. ¿Quién necesita un healer? ¿Quién necesita un healer? Hola, Germán, ¿qué tal? Quiero estar emocionada. Sí, por fin vuelvo a tener a Cypher. Me he puesto hasta la tarjeta de juego. Es verdad, vas con la tarjetita. Calla, estoy emocionada. Creo que nerfearon la cámara de Cypher. Sí, le quitaron algunas posiciones. Tengo que ver si quitaron alguna de las mías. Implantes. Los necesito. ¡Ay, qué bonito! Tiene los ojos violetas. A ver si tiene algún símbolo o algo. ¿Estás buscando algún símbolo? Puede. ¿Me vais a violar o...? Siento muy observado. Y ahora, si quieres, luego te paso el modelo. ¿Me dejas...? Bueno. Voy a puertas dobles. Vale. Ese es mi punto y me lo han quitado. Mari, puedes venirte a corta. Voy. Estaba a ver si me cargo un poquito mejor el juego. Vale, va. No parece que haya... Vale, no veo a nadie por aquí. Uno, ya está aquí. ¡Enemigo a la vista! Oigo... Ah, que es la nuestra, que se va a DC. Vale. Llegó gente en medio. Es Jet, aquí. Es Jet. La Jet en, nuestra. Pero había gente en medio también. La Jet está... Vale, anclas tú. Están en medio. Sí, ya entraron en medio, hay tres al menos. Voy por acá. Estaban todos ahí. ¡Buena suerte! ¡Thank you! Yo sabía hacer eso, dejé de hacerlo y ya no me sale. Oh. Queda un enemigo. Esto parece acoso. Es que estaba mirando. ¡Ostras! Que se los cargaron a todos. ¡Qué guay! Pobre. Pobre Ikari. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sage? ¿Sí? Se viene otro directo de 5 horas. ¿Puede? Puede ser. Tienes un pelo chicle. Vamos con... Pero yo diría que sí. Spectre, venga. Vale, tengo ulti ya. O sea, pillo el orbe de aquí y tengo ulti. En segunda ronda, sí. Hola. Vaya. Esto va por aquí. Eso va por allá. Pues creo... Es más cómodo en este mapa de luego. Voy a tener que cubrir también dobles. Tengo ulti. C, están en C. Voy para allá. Intenta aguantar que tengo ulti. Vale. No me quedan cargas. Vale, están muertos. Les podemos hacer un sándwich ahora mismo. ¿Quieres que te pongo un rato? Queda un enemigo. Raka. ¿Dónde está el que queda? Escondido en los finitos. Vale. Esa ulti ha sido maravillosa, le he dado a todo. Sí. Les hemos bajado. ¡Directo 5 horas! Llevamos un montón de tiempo en realidad porque el directo se cayó. Tú y yo no hemos coordinado muy bien porque estaba asomado y empezó a disparar como tonto. Sí. Porque sabías que no te podían disparar. Me sorprende que la nueva integrante de Valorant sea de México. ¡Sí! ¡Mola! Esto mola mucho, la verdad. Pues voy a dejar a Yata aquí y me quedo yo en ¿dónde dobles? Estás? Voy a seguir haciendo eco. Y así tengo mucho dinero. Vale. Corazón. Ay, lo que ha dicho. Puede que vaya, ¿no? Me pegaron dos muchachos. Pues sí, me voy a ir para allá despacito. Oh. Como quien no quiere la cosa. Sí, hay uno en corta. Solo queda un jugador. Vale, solo quedo yo. Estoy muy triste. No hay un Cypher, ¿no? Vale, bien. Spike plantada.
No, directo a 5 horas, no, que luego repercute en la salud de Kiara. Ay, thank you por preocuparte. Pero estoy tan hypeada por Valorant que igual sí que estoy jugando tanto tiempo. No lo sé, tengo que... Supongo que si me duele más la cabeza o cosas así, pues lo dejaré. Pero por ahora, estoy contenta. Me encanta Valorant. Esto y ya tengo Cypher, así que... Sí, esto servirá. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Contrólate, Kiara, G. Don't worry. No. Cuidado, doble. Cuidado, doble. No, vale, no. Ya se movió. Veo la Spike. Ah, que la Spike está para allá. Vale, voy. Voy corriendo para allá. Me gusta cómo se ven los cables en el mapa ahora. No sé si siempre se han visto así. A lo mejor, yo simplemente estoy ahí. Están en corta los dos. Queda un enemigo. Veo la Spike. Pues... mucho no puede hacer. Puedo intentar bajar, pero igual me parto las piernas. Venga, voy. A ver si consigo. Se ha cerrado corta. No. Moveros todas. Una vez aquí. Va a tocar, ¿eh? Sigo aquí. ¿Y a quién interrogo yo ahora? Me he partido un poco las piernas, pero... Cypher ves personaje, ¿verdad? Tuve ansiedad para no poder jugar unos días. Nada, no, pero me crecía el hype. Yo soy de esas personas que... que le gusta ir sintiendo el hype, ¿sabes? Lo disfruto los días antes porque en plan... Oh, Dios mío, falta poco. Y me gusta... No sé. Sobre un orbe que... Anda, pues es buen suceso, ¿no? Por allá. Sí, sí, la E la igual. Rotando. Uy. Esto servirá. Sobre una persona... No avancéis, no avancéis tanto. Por C no veo a nadie. Enemigo detectado. Creo que van a ver. Puede ser. Sigan claros. ¡Se acabó la tontería! Voy a anclarte. Ah, Fénix, la última en medio. Tienes uñas. Están en medio los dos que quedan, ¿verdad? Sí, creo que sí. Spike colocada. Ya, ya en un segundo. Está a la derecha. Solo queda un jugador. A la otra derecha. Queda un enemigo. ¡Vamos! Dios, casi me duermo. A la camita. Ah, pensaba que le iba a dar. Yo entre sufro y entre me emociono también. Cypher me parece un policía detective. Creo, Cypher, que es un... por sus frases y todo eso, que es una especie de asesino. De asesino de estos mercenarios, asesino a sueldo, algo de eso. Y... y eso. Pero se le ve majo. Vamos a poner cositas. Sí, esto servirá. Eso va por ahí. Si fuese la otra. ¡Ostras, que no he comprado! Bueno, igual compré... No, no. ¡Ah! ¡Sí! ¡No te escapas! Esa cámara es mía, Jet, no la rompa. Están descubriendo mi cable trampa. ¡Enemigo a la vista! Podría venir una por... ¡Ah! ¡Ostras, que había otra! ¡Hola, Diego! ¿Qué tal? Que estoy en la camita pero viendo el directo. A descansar. ¿Tienes sueño? ¿Qué hora es por allí? ¿Un mercenario, quizá? Y va interrogando gente para encontrar sus objetivos. Yo lo veo. Sí, sí. Es totalmente un interroguer. No sabía que soy el Prime. No sabía ni por dónde iban a meter. Mal, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Venga, chicos, a por sus... Toma, te mando un besito. Odio tener que matar dos veces. Vale, vamos a dejar de rushar.
Son las 2 p.m. pero no dormí mucho, que digamos. Oh. Chito, va. Pues a descansar un ratito. Si quieres echarte siesta. A mí las siestas la verdad es que no me gustan porque me dejan con más sueño. Esto servirá. Esto va por aquí. Anda, pues es buen sitio. Eso va por allá. Me voy a ver. Ya sé porque ayer no sé ni lo que está haciendo. Puede ser A, ¿verdad? Eliminado. ¡Ah! ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Quién? Oh, me he salvado la vida. A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Uf, me salvó la vida la Jet. Pensaba que iba a disparar. Le iba a cubrir las espaldas, pero... Toma, Shorty. ¿Qué era tú? ¿Ves rentable comprar el pase de Valorant? Pues no sé. O sea, está barato para lo que trae, pero... No influye en el juego, en realidad. Cruzita MVP. No influye en el juego porque solo son skins. Pero si te gustan las skins... O sea, no puedo usar habilidades cuando soy invulnerable. No puedo usar nada. No, ni disparar ni nada, pero eres invulnerable. Ah, vaya. Pues me he quedado medio pobre, así que creo... Yo pensaba que sí. Me voy a ver. Me alegra saberlo, porque si no estaría muy roto. Primero el directo de la Kiarita. Si tienes sueñín, vete a sueñín. A sueñín. A dormir. Cógete tu larga. A volar. Porque te da mejor arma que yo, para distancia. Voy a hacer. Se acabó la tontería. Bienvenidos al infierno. Ayúdase. Ah, porras. Spike plantada. Wow. Me ha hecho un pinchito. No, no ha hecho pinchito, no ha disparado. Yo he muerto antes. Solo queda un jugador. Bueno, estaban los 5, mucho no podía ser ahí. Franji le puso ese canto. Podía hacerlo. Solo tienes que gritarle. Vale. A ver, con 144 no creo, pero cuando tenga 240. No... Voy a hacer una eco. Tu idea, Kiara. Voy a ahorrar. Eres el único que ha comprado, Cruzy. Vale, vale, pues no compro, hago eco también. No te sientas presionado para el grupo. Esto servirá. Hago eco. Al menos ha sido interesante. Hola, Rangu. Kiara, no seas violenta, razona con ellos. Pero ellos me disparan primero. Bueno, ya no, porque tengo un PC mejor. Pero antes me disparaban primero y yo soy muy rencorosa. Además, no puedo dejar que me maten a Cypher, que me cae bien. Cari, quédate en claro. ¡No te escapas! Yo voy a hacer como que vengo por aquí. Y les voy a hacer pum en la cabecita por detrás, ¿sabes? Ah, claro, doble. Que digan ¡ay! Y les duela la cabecita. A no ser que... ¡Ah! ¡Vale, no me ha salido bien! ¿Te compraste el PC por jugar a Valorant, que sí? No. Solo queda un jugador. La 314. Había pensado en comprarme uno porque como tengo un portátil, pues ya se me estaba quedando obsoleto, pero... Pero Valorant fue el detonante, porque no lo podía jugar bien. La 314. Rango, en una partida que era matar a todo el equipo contrario y una de ellas sola. Chi. Demasiado tarde. Eso sí. ¡Vamos! Casi. Pero el operator tiene que haberla fusilado ella. Epiquiera. Parece que llevamos toda la vida, ¿eh? A ver, ¿qué me compro? Me voy a comprar escuditos, una banda y una trampa. Vamos a ver. Esto va por aquí.
cositas. Eso va por allá. Te traigo mala suerte. No, no, no. Sí. Está guay. Me estoy divirtiendo. Y eso es lo que mola. Puedo jugar súper fluido. Me encanta, de verdad. Eso no me ha gustado nada. Voy a hacer que acaban de matar a mi colega y ese. Spike plantada. No se esperan que esté aquí, ¿eh? ¡Ay! ¡Casi me los hago los tres! Al final Croxito era una mujer. Sí, y yo soy un hombre. Venga, al Leo. Ya te está dentro del punto. Soba, no tengo ni idea dónde está. ¡Yay! Bueno, Kira, te dejo que tengo que hacer cosas que estamos a finales de curso. ¡Mucho ánimo! Ahora es cuando Rango abandona Siena al streaming para que Kira vuelva a ganacionar. ¡No! Rango es un amuleto de la suerte. Suyet quiere jugar al pilla pilla. Me apunto. Vaya. Vaya. Interesante. Dime. Porque acabo de leer en el chat. Al final Cruxito era una mujer. Cosas de Rango. No. Porque al final era una mujer, ¿no? Anda, pues es buen sitio. Solo, ha jugado antes 6 y ahora está jugando 3. Solo juega 6. Sí que decía. Mira qué mono. ¡Acare! Puedo luchar contra ese argumento. ¡Tiene un operador en B! Vale, no pasa nada, estoy bien. Me han roto la cámara, pero estoy bien. El Soba no sé cómo lo hace, pero me mete Hexus cada vez que me ve. Despacito. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? O no viene. O no viene. A lo mejor no viene. Puede que no venga. Hola, ¿qué estás haciendo ahí? Vale. Roto. Vamos a venir por aquí a ver si puedo disparar a alguien. Tengo un arma mala, así que no sé yo si. Voy a esperar a mi equipo. Porras. Eso no me ha gustado. No hagas ruido, Jet. ¡Jet! ¡Me has vendido! ¡Me ha vendido! ¡Me ha vendido! Enemigo menos. Queda un enemigo. Ah, que está aquí. Yay. Arma, arma, necesito arma. Operator. ¡Oh, toma! no le pedí a Rangu. ¿Cuándo balonan con Rangu? Última ronda antes del cambio. Exclamación sorteo, chicos, para saber el sorteito que estamos haciendo. Si necesitas dinero, yo tengo. ¿Qué te pasa? No sé qué haces con tanto dinero. Necesito objetos. Pues píllame. Gracias. No sé qué. Esto va por allá. Anda, pues es buen sitio. Eso va por allá. Sí, esto servirá. Tengo un buen sitio. Y Karim, mira, asómate y mira. ¡Bienvenidos al infierno! Porfa, que vengan por aquí, que quiero disparar a alguien. ¡Se acabó la tontería! Te encontré. ¿Qué? Vale, quería que vinieran por aquí. ¡Ah! Venga, ya me dio en la cabeza. Esa estaba muerta 20 veces. ¡20 veces! Están en C. Uy, que era con francotirador es la mayor asesina. Sí, pero me dieron. Avíseme cuando le maten en puertas dobles, caballero. Solo queda un jugador. Ah, vale. Pegando. Entiendo. Pegadora. A lo mejor no es Prime, es Prime. Y quiere llegar Prime a todos los sitios. Acuérdate que las hostias solo cuentan para la Pokébatalla, ¿cierto? Cambiando de lado. Mi perra me mira con cara de que la acaricio, pero tengo que hacer cosas. Acaríciala con el pie. Llevo una flash. Podemos ya. No quiero la Spike. Bien. De hecho, podemos IP. Yo también puedo cegar.
No sé, pero por algún motivo me resetea los 500 segundos de espera para entrar a los servidores. Es que están un poco en mantenimiento y cosas así, no sé. Pero yo estuve esperando y me reseteaba muchas veces hacia atrás, pero al final me terminó entrando. Yo creo que es cosa de los servidores más que del juego, ¿eh? Me encargaré de inclinar la balanza. Ay, por Dios, que no nos damos ninguna. Solo queda un jugador. ¡Au! Me dan mal las pistolas. Iba a escribir Kiara en vez de Kiara. Pero no está en el piso, está en la cama. ¿Quién está en la cama? ¿Y quién no está en el piso? No te tenía en YouTube, deshonra a mí, deshonra a mi vaca. No te preocupes. Tampoco es que lo... Ay, mi cabeza. Me duele un poquito. Tampoco es que lo esté recordando todo el rato. Y la invisibilidad te la dan con la ulti. Si no tienes la ulti es solamente que te ven. Voy a hacer otra eco, venga. Vale. Voy a entretener por C ahí, en plan, vamos a venir por aquí. No. Enemigo detectado. Me he quedado sin visión. ¡Hostia! Que me ha dado un mochazo. No vale. Ahí está el canal de Kiara. Sube gameplay muy bueno. Gracias, Kirl. No eres. Y voy a empezar a subir Persona la semana que viene. Persona 5 Royal. Creo que hemos limpiado A. Sí, A. Vayan A. Bueno, hay uno. Hay dos en medio en CT. Recargando. What? Spike plantada. Por larga. Por todos lados. ¡Está defusando! Queda un enemigo. Solo queda un casi jugador. Casi. Soy malísimo, perdón. No pasa nada, le diste 40 balas en los huevos. Eso está siempre guay de ver. Pero por algún motivo tengo bugueado el audio. ¡Ay, a mí me pasó! En plan, cuando le doy a... Escucho el sonido, pero no la voz. Ubus, UV antes, enemigo a la pista. Coño, qué susto. Voy. Vale, están los dos ahí. Así que supongo que... Te esperamos y ya. ¡Ay! ¡Ay, que me pegan! Igual dan la vuelta. Queda un enemigo. Y lo creo yo. Doble. Doble. Tiro. Medio tipo. F. Vale, ya me ha dejado entrar. ¡Bien! Hace rato nadie lo hace, así que agua guay. Hola Naiko, ¿qué tal? Mochazo. Mochazo de pánico, pero mocha al fin y al cabo. ¿Qué hará? Dime. Necesito objetos. Pero que no me han comprado. Tac, tac. ¿Quieres mi espectre? Perdón. No, por ahora.
Vale, tengo miedo. Me ha visto. ¡Bienvenidos al infierno! ¿Podré con ella? ¿Podré con ella? ¿Podré con ella? ¡Por Dios! Ninguna de las dos tiene puntería. Vale, están las dos aquí. Están las dos conmigo. Vale, está aquí. ¡Ja! Pero he perdido todo lo de la beta menos la carta. Sí, se perdían todos los personajes y todo. Jo. Pero bueno, yo vuelvo a tener a Cypher, así que estoy muy contenta. Me voy a comprar los cables. ¡Nie! ¡Nie a ti también! Pensaba que me habían dado la Spike y ya me estaba dando el tic. Yo no tengo desbloqueado ni a Cypher ni a Rage. ¡Ya! Yo estaba igual. 8-8 igual a 2, ¿verdad? Y no voy mal. He matado muchos. Debería aprender a usar cámaras en ataque. Pero no sé muy bien dónde ponerlas. ¡Uy! No, no, no. Esto lo recupero yo. ¡Ah! ¡Au! No sabía que la estaba lanzando a ti. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Detrás! Vale. Vaya. Es que no sé muy bien qué estaba haciendo, tirar ulti sin querer, no sé una cosa rara. Mátalos a todos, mátalos a todos. Mátalos a todos, seguramente estén guardando las Spike. Ese fue como cuando me asustan y me giro rápido y le doy la cabeza sin querer. No acabaréis con mis aliados. Quedan 30 segundos. ¡Oh, no! ¡Casi! Casi. El Brimstone con la ligera está toda la esquina, tío. Está el cabrón mirando con la ligera siempre. Me estoy impacientando. ¡Vamos! Pues voy a ir con una banda de nuevo. Rip, ¿quieres la voz interna que te dice que mates a todos? ¡Quema cosa! Digo, si cada vez que me voy escribiendo una tontería, escribiría 30 tonterías por hora. Ok, te lo puedo cegar yo primero si quieres. Yo desde aquí ya puedo estar estuneando. Dejad que os enseñe. Para... Sé más o menos dónde están normalmente. ¿Dónde? ¿Dónde? Ventana de doble jet. Amigo a la vista. Sage en C. Soba en B. Pues ese no es Sage. ¿Qué? ¿Se han cambiado? Tengo la espada. Adiós. Quedan en doble. Solo queda un jugador. Aprovechad la visión que os doy. ¿Quién me hizo en la primera ronda? Nice con la pistola automática. ¡Ay, qué guay! ¡Boom, Kiara! ¿Hace cuánto haces stream? Un año y pico. ¡Tin, tin, tin! ¡Ay, Dios! No, no, no estaba apuntando bien. Jet se ha ido a C. Eliminado.
por medio. Enemigo eliminado. Enemigo a la vista. Se acabó la tontería. Doble. Enemigo a la vista. Solo queda un jugador. ¡No! ¡Ah! Sabía que venía por ahí, pero no le. ¡Ah! Y se apagó la mano. No le apunté bien. Que era nerviosa, igual a muertos todos. Yo me hice con la Ghost unos cuantos. Estoy acostumbrada a la USPS y pues es más fácil. ¿Qué es la USPS? La Unión Sindicalista Paulatino Siempre. Me gusta. O por las sandías. Unión Sindicalista por las sandías. Chicos, la Unión Sindicalista por las sandías. ¿Cómo? Exacto. Sindicato por las sandías. Las sandías deben vivir. ¿Qué pasa con las sandías? Que nadie las quiere. Como las Pike. Estoy de acuerdo. ¿Una sorda para sordo? ¡Ostras, me gusta! ¡Esa me gusta más! Si se ponga eso, lo matamos. Está a la derecha. No vales nada. Te la he cargado. Cuidado con esta señoría. Sigue ahí. Se ha puesto debajo de la cajita. Ahí. Queda un enemigo. GG. En medio. He colocado la spike. Good. El subfusil silenciado. Nada de batear. ¿Cuál es el subfusil silenciado? ¿Esta? Mucho curro. ¿O esta? ¿La Spectra, a lo mejor? No sé. La recompensa es que quiera diga guagua. ¿Y la recompensa de qué? Tengo dinero. Demasiado. Ya, pero yo no... Cómprale a Ikari. Bueno, cómprale a Ikari. Sí, cómprale. ¿Qué? Pídeme. Sí, cómprale a Ikari. Yo te le voy a dar una de la zona anterior y para no tirarla. Poco. Pero bueno. No, no le gusta abrir. Me encantan los saltos que da. Planta, Cruxy. No sabía que le tenía ahí. Me gusta la voz de Reina. Dos ventanas. Solo queda un jugador. Voy a haber tirado la Q. Oh, porra. Aunque no sé si puedo mientras disparar. Queda un enemigo. Tengo a uno. No da tiempo. Increíble. Ya he volvido, si pido, ha volvido. No tengo suerte con los directos de aquí últimamente. ¿Qué ha pasado, Nid? Toma, te mando un besito. Así como le ciego con la. E. Qué mala gente, ¿no? Sí, sí. ¿Verdad? No quieren que mate ayer. No lo entiendo. Wow. Ah, que suelo ir última y ahora voy primera y. Me encanta. No sé, es como que he subido de nivel de repente. He evolucionado. ¿Evolucionado? Perdón, me pongo muy... Va, ve, inténtalo, pero... Pero no sé, es que... Ya no está Jet. Nah, no da tiempo. ¡Ostras! ¡Mierda! Me ha visto. No vale. No se vale. Trampa. ¡No te escapas! ¡Bienvenidos al infierno! Uf. Ese combo de ultis. ¡Ah! ¡Otra! ¡La leche que me metió al salir! ¡Kiara de evoluciona! ¡Kiarion! ¡Ahí! ¡Se acobardarán!
cógelo con la Q para curarte. Pero no, no puede cogerlo, ¿no? O sea, tiré la ulti y no puede cogerlo, ¿no? A lo mejor es que la ulti te lo cambia. Puede ser que sea un bug. La leche que me metió al salir. Sí, es que me hizo ¡piamba! Rango. Rango, al rincón de... Al rincón de que no te sepa nada, Rico. ¿En medio dónde se suelen colocar? Suelen esconderse. Suele tirar una flecha soba y colocarse de derecha o izquierda, depende, según le dé. Rango, guapo. Pero bueno, dejen de ponerme muros. Vale, Sage va a venir a medio. Que está dando la vuelta. Au, 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 au. Spike caída. Venga, al Leo. Sage va a venir por detrás, ¿verdad? En vez de aquí. Yo me quedo 10 de vida. No acabaréis con mis aliados. No. Queda un jugador. ¡Ah! ¿Cómo te mató a ti? Encima Kira se dio cuenta tarde. No, 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 si tardas más de un segundo en darte cuenta no me puedes castigar. ¿Quién puso esa norma? ¿Quién puso esa norma? Porque yo no la puse. Y si yo no puse la norma, no existe. Así que no está la norma de no darle a Kiara un millón de abrazos. Así que me debéis un millón de abrazos. Es lo que dice la ley, no lo digo yo. A ver. Voy a poner aquí esto. Esto va por aquí. Aquí otro esto. Eso va por allá. Para que no nos vengan por detrás. Te distrajo la Spike. Ese era Fenix. Oh. Hostia, ¿qué pasó? Ese señor que tiene muy buena puntería. El Soba. Todos abrazos a Kiara. ¡Yay! ¡Abrazos! Pues Crucito tiene que matar a 4. Ahora tiene que matar a 3. Mis cables trampas han desactivado, así que están por detrás. ¡No! Los defensores ganan. Kiara, dime, ¿ha sido muy pro hoy? ¿Mejor que cuando tenía el ordenador viejo? Sí. De hecho, creo que queda MVP del equipo, a ver. Porque no sé, de repente... Ah, no, ha sido Kako. Pero yo estoy cerquita también. A ver. Mira, estoy aquí. Suelo estar aquí abajo. Pero ahora con mi nuevo ordenador todo cambia. ¡Oh! La monedita. Es interesante el nuevo personaje. Mi madre, cuántas misiones. Vale, pues... ¡Oh, está Poti! ¡Poti, Poti! ¡Poti! 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 Tin, tin. Ay, Cepido, dame tu tag, please. Dame tu tagcita. Y he de aclarar que Lace lo hice tirado en la cama, así que, ostras. ¿Va a ser este el streaming más largo que he hecho nunca? Puede ser. Tagcita, tagcita. Vale. Listo. Te he mandado invitación. Pues el que acepte primero entra. El que acepte primero entra. Vale, si pido entró. Ah, ya. Hola. Hola. Y Kari me sale en partida. No estoy en partida. El valor ambiente. Pues vamos a empezar. A mí me sale aquí. Me sale aquí. Vale, pues entramos. LOL, Poti está streameando balón también. ¡Oh, mola! El destino, un mei. Un mei es destino en japonés. Un mei no lule mawashite suto kimi mo itaita. Quien sepa de qué es esa canción, se lleva un beso. ¿Tienes teorías sobre lo que pasará? Pues todavía no. O sea, tengo teorías de que... Lo que pasó en el nuevo mapa
es que como salió la cinemática de Fénix y Jet luchando, posiblemente por esa lucha, a lo mejor es por lo que la ciudad quedó medio destruida y Jet y a Jet la culpan por ello. Por ahora son las teorías que he sacado y tal, pero... Partida encontrada. ¿De un lugar? No, no es de un lugar. Es de un anime. Javen, otra vez. ¿Pero por qué repiten tanto los mapas? Cypher. Nada se me escapa. Absolutamente nada. Ay, me encanta lo que hace con la monedita. Se la saca de la manga. Qué guay. Venga, esta vez sí oscuro. Bien, curaciones. Bien. Y resucitaciones. Pero cada 45 segundos, porque me han nerfeado. Es verdad. Bien, te han nerfeado varias veces. Además, fuerte, porque a mí te han quitado. Sí, 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 es la nueva Irelia. Las nuevas animaciones te gustan mucho. Me encanta. Es mejor que estar ahí estático. Me gustan las animaciones, la verdad. Pero son nosotros. Pero qué cosas dice. Pero qué cosas dice. Que no, eso no se hace. No sé si te oigo, si pido, di patata. Tomate. Vale, sí te oigo. Vale, no se le oye, dijo tomate. Ay, verdad. La resucitación. A mí la canción me sonó mucho, pero no recuerdo de dónde era. Patata. Voy a dar una pista. Es de un anime que tiene... Espera un segundo, si hago... 974 capítulos. Hasta la fecha. Conan, sí. Muy bien. Uno muerto en medio. Oh, por puertas dobles, cuidado. No. Boku no Pico. ¿Qué? Boku no Pico tiene 900 capítulos. Spike plantada. Hay uno ahí. ¿Sabíais que Jet es coreana? Curiosidad del día. ¿Sabíais que Fénix es británico? Curiosidad 2. Solo queda un jugador. Queda un enemigo. No, casi. Ya no le da tiempo. Ah, es verdad, no le da tiempo. Resinra merece su besito por acertar. Es verdad, besito. ¡Mua! Luego juegan una personalizada y vemos si hay zip que puedo unirme. Pero es que si no te puedes unir al grupo, no puedes entrar en la partida. ¿Sabes? El grupo está... Puedes estar en un grupo aunque sea más de 5. Lo que pasa es que no puedes jugar partidas si no te metes en personalizada. Pero para jugar a una personalizada tienes que estar en el grupo. Por eso yo creo que... Que al menos ahora no hay entre regiones. Lo de Jet ya lo habías dicho. Sí, pero seguro que al menos alguien de aquí no lo sabía. Tienes que ser sordo también. Sí. Si no eres sordo, no... Os encontraré. Me voy a cargar a un señor que va a salir por la puerta en 3, 2, 1. Hay uno aquí, corta. He fallado. He fallado. He fallado. Mis predicciones, pues me voy. ¡Esperadme! Vale, no me esperaba eso. Por detrás hay dos. Rushen por atrás, ¿eh? Volví, que cuentan. Número: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Sí, aquí evidente es Rangu, es verdad. Rangu, necesito tu poder de evidencia. Rápido, tienes que decirme por dónde van a venir los enemigos y cuánto tiempo van a tardar, ¿vale? Te necesito. Queda un enemigo. Toma copetazo. Copetazo y paduca. Oh. ¡No! Pensaba que se había movido corto. Izquierda, 15 segundos. Vale, Rangu, gracias. Van a venir por la izquierda a los 15 segundos de empezar. Truco, si empiezan en 3, 2, 1 y no pasa nada, empieza a contar 2, 3, 4 hasta llegar a 9 otra vez hacia abajo. Nadie lo notará. Vale. Gracias por el consejo. ¿Sabéis por dónde rushean siempre?
Yo pillé estas dos subiendo por la ventana, así que si vamos a lo mejor. Desde Berrus eran dos súper rápidos. Esperarle. Sí, sí. Una sorti o algo. Yo voy a esperar una en puertas dobles, que a veces sale por ahí un Fénix. Vale, yo espero en ventana. Además, Rangu dice que va a venir por la izquierda en los 15 segundos, así que cuando pasen 15 segundos va a venir uno por la puerta. Me acabo de cargar uno en medio. Porras. Que se cargan al crucito. Ay, se me pone la mirilla sola. ¿Qué está pasando? ¡Egale! ¡Egale! Vale. Supongo que me voy con. Solo queda un jugador. ¡No! Ah, ese estaba muerto si no le llega a proteger Soba. Lo han espantado con los tiros. ¡Es verdad! ¿Quién lo espantó? ¿Quién fue? ¿Quién espantó al que iba a venir por la puerta? Voy a tirar ronda de economía. ¿Quién ha sido? Chano. En mi economía. Yo voy a asomarme por Second Marshall y eso es mi economía. ¿Ves? Vino por ahí. Sí, tienes razón. Vale, yo también tengo. ¿Puedo acercarme a corta y tirarla hacia punto de A y larga? Vale. Yo tengo que acercarme bastante. Han destruido mi cámara. Enemigo a la vista. ¡Vamos! Ven aquí. Sé que estás ahí. Aparece. Queda un enemigo. Está aquí. Está aquí. Va yendo hacia vosotros. Interceptalo por ver si puedes. Puede que esté en ventana. Cuidado. Detrás. Cruxo. ¿En doble, dice? Sí. Ah, vale, está aquí. Está rotando por doble. Está rotando por doble. Bueno, me voy para allá a cubrir. Ya no le da tiempo a llegar, ya no puede llegar, somos demasiados. Es más, creo que me voy, que me va a explotar esto en la cara y no tengo ganas. Me queda una bala. No sé, se habrá escondido. Vale, pues. He estado los mismos meses suscrito a ti que a Rangu. ¿Ah? ¿Es verdad que Rangu es sub? ¡Rangu! Creo que voy a pillar una onda. Venga, va. Y escuditos ahí. ¡Fuertotes! Voy a poner una cámara ahí toda chuli. En la que ellos no me ven y yo sí los veo. A ver si me sale. Me ha salido mal. Pero a lo mejor sí las veo. ¡Otra! ¡No! ¡Dang it! Tengo que aprender a controlar mejor el retroceso. ¿Soy sub qué? ¡Quiero me insulta! ¡Eres sub feo! Por lo tanto eres guapo. Solo queda un jugador. ¿Wangu Wamewu? ¿Qué? Oh, lo han pillado. Pero aún así le he hecho panga en el ombligo. Y le ha puesto un ombligo nuevo. Queda un enemigo. Y a ese le ha puesto un ojo nuevo. Y murió. Casi. Se recarga el último sobre. Los guapos están debajo de los feos. Es un círculo. Es guapo y luego feo y luego guapo y luego feo y luego guapo. Los enterraremos bajo sus pecados. He muerto yo porque me iba a dar la vuelta para tirarle la. Voy a pillar una guardia, venga. Vamos ahí con. Justo la metemocha. Por cierto, aquí tengo un personaje que es un Bessel que se alimenta de sus enemigos que no son de su raza. ¿Oh?
Qué guay. Me recuerda a Reina, la nueva personaje de aquí. Si quieres me lo enseñas por Twitter. Bueno, no soy yo quien vea fisuras. Eso no vale. Hay un Omega en doble, lo dejé bastante tocado. Vale. ¡Alguien por ventana! ¡Alguien por ventana! ¡Débil! ¡Necios! Good. Le vi la patita con la cámara, qué guay. Solo queda un jugador. A tu derecha queda un enemigo. Eliminado. A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Ahí la banda con la skin. ¿Pero qué? He recuperado la spike. Bueno, supongo que quedan 30 segundos. Ah, tardó mucho en quitar la animación de la spike. Pensaba que era más rápido. ¿Con los trucos de siempre? Tin, tin. ¿Sería mucho preguntar por los programas de grabación y edición de vídeo que conoces? Yo para editar uso Shotcut. Pero es bastante limitado, porque no suelo hacer muchas cosas editando. ¿Seguimos cena o cambiamos? Y de grabación uso el OBS y el Streamlabs. Vamos a atacar si querés. Vale, yo entro por doble. Cypher vs Sombra. Hombre en ventana. Venga, al lío. Cámara destruida. Descansa. Mira que aprende. Perdón. Hombre muerto. Planta, llevas tú la spike. Sage viene desde B. Quieras Nikki, quieras Nikki. Quieras Nikki. No, das pena. Me van a ver, así que me voy a asomar. ¡No! Venga ya. Le metí 3 balas en la pierna. También puedo mostrártelo por Discord. Vale, aunque entro muy poco a Discord. Pero si lo puedes poner en el. En el. Grupo de este de. Tengo algo para ti. De sube tu arte. Ese odio ya muerto te seguía disparando. Espera. Va a ser la Kiara. Ya no pasa nada. ¿Qué? No está la Kiara. Gracias. Bien. Cómprame. Necesito objetos. Tac, tac. A ver. Intento matar a alguien ese. Ya que tengo el aparato. Hola Pepper, paso a saludar un ratito, es mi nuevo trabajo, te deseo muchas mutaciones, gracias. Thank you. Y mucho ánimo con tu nuevo trabajo. Aquí no hay nadie. Yo cubro CT. Cubridme doble. Demasiado tarde. Enemigo detectado. Uno en larga. Adiós. Otro tocado. CT. 92. Un enemigo. Enemigo menos. A la pared, Kiara. Me he cargado al último. Buenísimo. Bueno. Yay. ¿No sé disparar a través de la pared? No sé qué me pasa. Fío. Podía haber disparado a través de la pared y la mataba, tío. ¿Alguien tiene de sobra? ¿Alguien puede? Venga, va, para ti. Me voy guapo, pasadlo bien.
Ok, así dubs. Pásalo bien tú también. No vale. Trampa. No. ¿Yo qué hago? Se acabó la tontería. Vuelven a no estar. Me siento muy triste. ¿6 ruseo medio? Rusito, deberías dejar de irte solo con la... Está plantada. ¡No te escapas! Doble. Este otro. 6. Solo queda un jugador, queda un enemigo. ¡Ah! Tardé en sacarla. Tarda mucho en poner el scope, ¿eh? Tarda mucho. A Kiara le gustaría el WP. Hago más kills con la healer que con los demás, como hizo. Porque Sage está rota. Creo que espanto a Rangu cuando le hablo porque stream. Perdón, senpai. Ahora la dejaste embarazada. Sí, pero después me dejó embarazado el otro. Que no me gusta la bomba, no la quiero. No la quiero, no me gusta. No, se la voy a dar a alguien. Ahí, al zorrito. Hala. Se quedó mirando doble. Y los demás entre. Creo que se ha dado cuenta. Me gusta tu forma de mirar. Ya. ¡Jo! ¡No! ¡He muerto todo! Pensé que llegaría tan lejos eso. Pues estoy pobre, así que voy a... Voy a no comprar. Yo sí voy a ir a buscar, la verdad. Bueno, voy a ir con una sheriff, venga. Mira, quiero ser tan prota, llena de determinación. En serio, me gusta mucho. Es como mucho más fluido ahora con este PC, ¿eh? Me encanta. Me encanta, me flipa. Tengo miedo ahora de asomarme porque no tengo arma. Básicamente, pero. Pero estoy bien. Voy a poner una cámara como que no quiere la cosa. No veo a nadie. Perfecto. ¡Ah! ¡Hostia! Intenté ir para A, pero... ¿Qué ahora me asustaste? ¡Yo también me asusté! También dejé un dibujito de extra, la explicación de lo que es estar con el dibujo. Ok. ¡Ja! ¡Yay! Hemos matado los de A, solo llevamos el Buki. Última ronda de esta mitad. Última ronda de esta mitad. Dámelo a mí, es para una buena causa. Tengo un operator. Por cierto, había vendido un juego llamado Wildfire. ¿De qué va? ¡La Pike! Ah, cierto. Puede coger la Kiara. Ah, no, Luisito, que ando con su. Volví por muchas veces. Mi alegración, ¿no? Voy a intentar entrar. Hola, Omen.
Bueno, a ver, ¿dónde anda todo el mundo? Cuidado, cuidado con el Fénix. Aló. Se está limpio, corre. ¡Yay! ¡Ay, qué bonita! Si te lo cuento, pierde parte de la sorpresa. ¿Te parece si comparte biblioteca a alguien que ya lo había comprado? Puedo echarle un ojo y entonces veo si me... si me interesa para darle un pruebe. Por favor, nunca le den a Kira una pistola en la vida real, que si se asustan moriremos todos. Cada comentario lo veo por dos. Eso me pasa a mí a veces en móvil. Se me arregla cerrando y abriendo Twitch. Sí, esto servirá. Me voy a poner aquí. Es un poco arriesgado porque desde que me vean estoy muerta. Pero igual me llevo alguno. Por aquí no veo a nadie. Creo que es A, ¿eh? Este en medio. Voy. Buena leche. Ahí está. A la izquierda de la ventana. ¡Oh! Cuidado con... eso. Nos hicimos hitbox mutuamente, o sea, solo queda un jugador. Vaya. Está plantando una problema. Creo que vienen a C, ¿eh? Vale, se van. No. Yendo A. Puede. Sí. Spike colocada. Ya me pone uno, cerré un ojo. Pip. Una Spike puede ser droga en una bebida para violar a alguien. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ahora? ¿Qué? ¿En serio? La Spike es esta cosita de aquí. Vale, no la tenemos nosotros. La Spike es lo que plantan los enemigos para... para explotar. Sí, mejor. Uy, va 7-5, sí. Cuando no hay ningún sonido yo me asusto. Ya no confío en mi internet. Esto va por aquí. Se nota muchísimo la Kiara con el portátil y la Kiara con el PC. Sí, bastante buena ahora. Me voy a corriendo. Me voy a corriendo. Y Kari, no ha visto a nadie de verdad. Lo vi, pero cuando iba a decir algo, pues ya tenía 5 balas en el cuerpo. ¿Tranquera? Sí. Voy a ir al baño, por la stringer. Spike plantado. Sin rencores. Plantaron en Acroxito. Ya, pero me venía uno por detrás. Ah, me subieron al final. Ah, mira, le estaba esperando. Uno está en ventana, cuidado. Uy, casi. Guapo, que lo lea a punto de MP4. Hola, come fulanito, ¿qué tal? Voy a hacer otro ahorro. Bueno,
¿Puedo ahorrar con la Marshall? Uy. Vale. Pensaba que era un arma con skin, ya me estaba emocionando. Voy a ahorrar con la Marshall. Eso va por allá. Debemos mantenerlos a raya. Sí, al menos una. Hay dos en C. Le quité 101 a Sage. Así que Sage no tiene vida. Apenas, bueno, se puede curar. Seguro, seguro. Hola, Luis. Hola, Kuma, ¿qué tal? Solo queda un jugador. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien más ha visto eso? Eso fue como un bug muy grande en la cámara de Valorant, ¿no? Deida, muchas gracias por el follow. Thank you. No mengua. Si necesitáis ayuda, ahí estaré. Gracias enorme, bienvenidos a los que venís de la raid. Guapo lo de la raid, sí. Te devuelvo la raid, aunque esté más pequeña, no te preocupes, muchas gracias. ¿Qué dices? Voy a mandaros un besito. No fue un follow, tierra. Dije raid. Anda, pues es buen sitio. Esto va por aquí. Dije gracias por la raid, ¿no? Me estoy volviendo loca. Están Jet y Sage en C. Jet y Sage, pero les aguanto bien. Sí, lo dijiste. ¿Ves? Dije raid. Hola, ¿qué para? No te preocupes. Vuelve a doble, vuelve a doble. Madre mía. Pues igual se van a... Tenía un señor por atrás. Probablemente tiene nada, ¿eh? Omen está en doble. Omen está aquí. 30 segundos. Voy. Solo queda un jugador. Bueno. Vi tu secreto. Uf. Te hacían débil. Hola, hola. Me disparas guapura, se dan tregua. Toma guapura. ¡Pum! Yo escuché follow, pero saber. Es como lo de Yanni y Laurel. Cada uno escucha algo. Nada. Vienen a llevarse a las mujeres. ¡No! Sí, esto sería nada, pues es buen sitio. A ver si esta vez sí la acierto, venga. ¿Por qué quité la mira? Es un misterio que nunca conoceré. Bueno, Sage está aquí. Soba y Sage están aquí. Cámara destruida. Ay, mi cámara. Bueno, cuando entren, pillan el cable y están muertos. Demasiado tarde. Cuidado, doble. Jet, va con ulti. Tengo a uno. ¡Me rodean! Queda un jugador. Nah, me entraban por dobles, por CT y por larga. Spike colocada. Y aún no me lo descargué. Muchos cambios. Hay un nuevo mapa. Y cambios visuales. Y un buffo a Jet y a Fénix. Un debuffo a Sage. Un cambio a Omen en la forma de lanzar las habilidades. Se van todas las recompensas que no son de la beta. O sea que tienes que volver a desbloquear a los personajes. Y cosas así. Piu, piu. Dime dónde están y yo me encargo.
Oh no, ahora soy guapo, va. No, siempre lo has sido, pero no lo sabías. Tan, tan, tan. Pues. Eso va por allá. Sí, esto servirá. Anda, pues es buen sitio. Venga, esta vez sí, esta vez me la cargo. Y no me va a esperar porque voy a estar aquí. ¡No te escapas! ¡Vamos! Creo que no vienen, ¿eh? Mira, ¡ah, pues sí! ¡Ostras, justo cuando me estaba yendo! ¡Venga ya! Me he quedado sin visión. ¡Oh, oh, venga ya en la cabeza! ¡Jo! Ven. Rango siempre pervierte todo y luego culpa a Kiara. Durante un instante. Thank you. Los he visto. Debí de haber dejado mi cámara. Ah, que no tengo cámara. Cuidado, está ahí. Solo queda un jugador. Spike plantada. Un muro ahí, Kiara, creo. Sí. Pues nada. Voy a rotaros al cuchillo. Yo creo que debería guardar. No. ¡Oh! Tiene la animación nueva. ¡Qué guay! Sí, esa es la que tiene la skin. La animación de caca me pone muy nervioso porque tipo. Ataque de guapura sorpresa. ¡Oh no! ¡Pam! Quería decir que era más guapo de lo que ya creo que es imposible. ¿Vanidad dónde? Guapo. Vale, pues voy a hacer un equipo con Marshall, va. Marshall. Eso va por allá. Y esto aquí. A ver qué tal me va. Desde mi punto de. De muy chiquitito. ¡Otra! Puse la cámara sin querer. Cámara destruida. No pues, me quedan cargas. ¿Puede que tenga operador esta señora? Puede que tenga operador esta señora. Fénix por corto. Pero no pasa nada porque me puedo quedar aquí para siempre. Enemigo detectado. Esta es mi nueva casa. Vale, no. Tengo que rotar. Baja confirmada. Tienes un mundo detrás. Oh, venga. Le he fallado en la cabeza. Guapo se nace. No, 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 no. Spike colocada. Guapo se hace desde el corazón. Puedes tunearla, ¿eh? Vale, te espero. Vale, vale. Solo queda un jugador. Está la esquinita muy tocada, 10 de vida. Ya, ya, ya la mató. Ya, ya, ya. Bueno. Ah, vale, vale. Bueno. Ya, justo se ha roto el muro. El Buscaminas tenía más vistas que el Barón. Es que un directo de Buscaminas es algo innovador que le he robado a Heavy. Yo soy guapo, Kiara, claro que sí. Se hizo gárgola, se quedó petrificado en perpetua hermosura guapuna. Se ve bonita, sí. Ya tengo arma. Mira. Voy a ir con Operator. ¡Porque puedo! Me quedo pobre, pero... La menina. Kiara, yo soy guapa, sí. A ver. Ahora sí. ¡La Spike aquí! La Spike está ahí. Pues vamos para allá. No te me pongas delante, porfa. Cruxo. Voy a avanzar un poco. Gracias. Mucha gente aquí también. ¿Alguien está cubriendo doble? ¿Qué? Doble, doble. ¡Ah, CT! ¡Oh! Queda un enemigo. Mi operador, que alguien la salve. Cógelo, perito, cógelo, perito.
ver si estáis a la altura. Yo puedo, cuando... ¡Oh, gracias! Yo cubro larga, o sea, aunque vengan por larga, don't worry. Sigue cubriéndome. Sí, sí, sí. No tenía que haber buceado yo, pero me apetecía, yo que sé. ¿Quién estaba en... Ah, esto. ¿Qué? Vente, toma. ¡Boom! ¡Vamos, Kiara! Esto va por el... Me gusta el operador, es tan bonito. Tengo 3700 después de haber comprado. Oh. Hay uno, ¿eh? Vamos. Veo la Spike. Uno. Ya le mato yo. Somos en la puerta. ¡Au! ¡Au, au, au, au! Me voy a cubrir la Spike. Oh, hay un muro. Queda un enemigo. Se me ha roto el muro. Vale. Vendo arma. ¿Qué es la cosa eléctrica que pegaste en la pared? ¿Cuál de ellas? Porque tengo varias. Esto es un cable como la... Que revela a los enemigos, o sea, es una trampa. Cuando pasa alguien, le hace un poquititito de daño y le revela. Luego, esta cosa de aquí es un humo, le pone humo y no ve. Y después, esto otro es una cámara, que la voy a poner ahora. Esto es una cámara, entonces puedo hacer así y veo lo que ve mi cámara. Este personaje me gusta mucho porque es muy de control de zona. Se acabó la tontería. Creo que hay, ¿eh? Sí, tiene pinta. Voy para allá. Hola, ¿cómo va el sorteo de la Play? Hola, Luke. Pues si pones sorteo, sí, te sale cómo participar y tal. Y dentro de un mes más o menos es cuando termina. Tengo miedo. Solo queda un jugador. Spike plantada. Bueno. Ten cuidado. A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Pues... guarda. ¿Tenemos pasta para otra? Sí, está. Enemigo eliminado. ¡Le disparé! ¡Le disparé! ¡Venga ya! Ah, puede ser por eso. ¡Jo! Bueno, tienes 4 caras. Sí. Llevo 4 días sin tocar el juego y ya no doy ni una ayuda. ¡Ánimo! Hay que calentar un poquitito. Y ya se empieza a dar una de nuevo. Esto va por aquí. Anda, pues es buen sitio. Esto servirá. Pero disparaba las reales, no de vapura. Claro, es por eso, le di una bala de vapura. Porque ya no vienen aquí. Ya no me quieren. Ya no me quieren. Porque no me quieren. ¿Es porque les disparo? Échate para atrás, Cari. No me quieren porque les disparo. ¿No lo podéis creer? Usted también en vez de ayuda. Había uno. En C no hay nadie. ¿Has usado el nuevo personaje? No, todavía no. Todavía no lo he usado. Hay uno en ventana. Hay uno en B. Ventana. Ay, Dios mío. Otro largo. Vale, dos que caen están en A. Queda un enemigo. ¿Heaven? En Heaven estoy yo.
Quedan 30 segundos. Está en nuestra base, en nuestra base, en nuestra base. Kiara, vete. Pero tengo un cable. Aquí está. Spike a la vista. Spike. Ah, vale, está ahí. Te encontré. Ajá. Pillo mi cable. Están las personas de escalera. Quedan 10 segundos. Iba a guardar. Good. Me va a comer Tamo, que era guapa, que aproveche. Punto decisivo. ¿Sabes por qué me pone error de conexión al intentar entrar a Valorant? A mí me pasó y desinstalé y reinstalé el juego y me entró. No sé si fue casualidad, pero... La healer siempre viene en B. Sí. Esto va por aquí, eso va por allá. Cuando termine esta partida, si quieres puedes ver la info y los personajes en el canal de arte, eso sí, te recomiendo leer el último punto de primer PJ en voz baja. Sí, lo veo después del directo. Don't worry. ¿Nadie no? ¿Nadie en C? Sigan clan de Cari. ¡Oh! ¡Ostras! ¡Me entraron por doble! Pensaba que doble estaba cubierto. Un enemigo. Tengo que poner cables en dobles también, ¿eh? Si no activas la cámara, no te pone el área de visión pasiva. ¡Ya lo sé! Lo sé. ¡GG! ¡Ay, la música! ¡Ostras, la música! Por una extraña razón se me antojó una pizza. A mí se me antoja sushi. Quiero sushi. I want sushi. Estos son misiones semanales. Oh, mola. Madre mía, es súper fácil sacar a los personajes y tal. Sí. Son más que antes, ¿eh? Porque hay más misiones y han puesto menos experiencia. Entonces es mucho más fácil. Y las misiones dan un experiencia. Mira la semana. La de juega 10 partidas da 12.000. Yo voy con mi sushi. ¡Ah, quiero! ¡Dame el sushi! Yo me voy ya, ¿vale? Voy a dejar el sitio. Ok. Ok. Venga, adiós, chicos. Bye. Yo juego esta la última. Está Adri, por ahí. No sé si estará solo. Me lo comí todo, Zoe. ¡No! Puede ser. Ya la invité, a ver. Yo no soy muy fan del sushi. Igual con peces de mar saben mejor, que por aquí los preparan con salmón de río. A mí los de salmón me gustan, la verdad. Pues Adri no hace la respondación. ¿Entramos o...? No tiene nadie en el chat o algo. Yo es que no sé, pero voy a intentar hablar si y si alguien quiere. Chum, chum, chum. Yo solo probé una vez sushi y me encantó. Yo una vez probé sushi y no me gustó. Pero era porque era un sitio que no lo hacían bien. Porque no sabía nada, era como comer plástico. Pero después ya probé un sushi bueno en un sitio así... chachi, y me gustó mucho. Y después cuando fui a Japón probé el sushi y ese está genial. Y el ramen de Japón, uff. Si alguna vez vais a Japón, tenéis que probar el Ichiran. Es una cadena de ramen y está muy rica. Y además podéis pedirlo al gusto. Adri no contesta, así que dale, si quieres. Vale. Que hay salmón de río y salmón de mar, me imagino que serán diferentes. Oh, entiendo. Entienda, ¿sí o no? Ah, quiero que toque Bind. He hecho de menos Bind. ¿Aún sigues en directo? Sí, es que estoy demasiado viciada, Krikan. ¿Cuál es tu comida favorita, Kiara? Pues el ramen. La comida japonesa, me encanta. Me encanta el ramen, el sushi. También cuando estuve en Japón, entramos a un sitio de comida... tradicional, o sea, era como un restaurante, pero era así todo acogedor, todo, nos servían, hay unas personas mayores, nos servían en platitos, era una sopa recién hecha y cositas así súper buenas. ¿Qué, ya te hidrataste? Sí, tengo aquí el agua, ¡el agua! Una de mis metas personales es viajar justamente a Japón y probar sushi. Pues que se cumpla pronto.
Primero debe terminar la cuarentena, sí. Aquí cerca no hay para comer ramen. Por cierto, si esperáis 5 minutos podría entrar yo. ¡Ah, vale! Partida encontrada. Casi. Bueno, a lo mejor... Casi. ¡Cari! Para la siguiente. Otra vez, Javen, jo. A mí me encanta la comida japonesa. Es que está muy buena. Es la mejor. Sí. Ahora es un soba. ¡Otro Cypher! ¡Bien! ¿Quién será mejor Cypher? ¡Hagan sus apuestas, chicos! El picante te gustará, ¿no? Me gusta, pero me duele mucho a veces. Pero me estoy acostumbrando poco a poco. Que estoy comiendo taqui. De estos que tienen nivel maestro. Me muero un poco y a veces me ahogo. Pero tan rico. Aquí en el centro comercial de Marinera hay un asiático de buffet libre. Unos 20 euros por comer todo lo que quieras. Sushi o varias cosas. Oh, a veces tiene sashimi. ¡Ah! Rango me invita. Quiero, obviamente. Bien. Ah, voy a poner mi cámara guay. A ver si me nerfearon esta cámara o no. Creo que sí. No, venga ya. Oh, mi cámara. Agárrela. Triste me hallo. ¿Por qué no se puede poner una cámara en un árbol? ¿Qué problema hay? Vamos a ver si en cumpleaños y eso. ¡Ay, qué rico! ¡Qué envidia! ¡Otra! ¡Que están todos! Ah, fallé. Me gusta, pero me duele mucho. Me hace mucha ilusión y me encanta, pero es bastante molesto. Sí. Es que el picante está tan rico. Solo queda un jugador. Tan, tan, tan. Y ahora hasta que hay 5 guindillas me los como like a vos. Esos son los que digo. Que son violetas, ¿no? Si vienes un día te llevaría encantado, aunque tendrías que conducir tú. Yo no puedo, ni tengo coche. Yo no tengo carnet. Vamos caminando. O en bici. Yo no sé montar en bici, pero si tú sabes... Ay, mi cabeza. Me duele la cabecita, pero no pasa nada. ¿Qué llevo? No sé. Voy a llevar otra vez la Ghost. ¿Ya nerfearon a Poti? No, todavía no. Que Poti ves personaje, no lo pueden ni nerfear. Está por encima hasta de eso. Tiene un ventana. Aquí no hay nadie. No me quedan cargas. Uf, esto sería un poco suicidio, oye. ¿Eh? Sage está por A. ¿Alguien ha visto a Brimstone? Sage ya estaba por aquí, voy a esperar en la rotación. Pues no veo a Sage. No sé si habrá rotado por detrás. Supongo que sí. Por aquí está Sage. Vale, voy. Voy. Voy más fuerte. Un enemigo. Está aquí en el punto. Cargarse a todo el mundo. Ya no. La vida más fácil. No os preocupéis. Me queda con una cosa al final. A la banca. No sé cómo lo hago para jugar mejor rondas con Puki que con Rifle. A patín, viejo, a patín. También tiene rostros, delicias, pollo, cerdo, pescado. Zona de plancha donde vas ingredientes desde las cocinas. Ah, me está dando mucha hambre, Rangu. Maldito potiope. Siempre me recomiendan que saque la discapacidad por lo del oído, pero seamos sinceros, me jodió la vida académica y me dificulta la movilidad, pero tengo un trabajo de puta madre. Sigo viendo injusto llevarme yo ventajas que podría necesitar más otros. Pero... no sé, no creo que... ¿está limitado? No sé, no sé muy bien cómo funciona, la verdad.
¡Que no se moría! Hola, Fénix. ¡Ay! Me dio en la cabeza. ¿Tienes algo para comer, Kiara? ¡Ay! Me queda un poco de tortilla, ostras. Voy a comer. Que me queda un poco de tortilla, no me había fijado. El país tiene el dinero que tiene. Cuanto más gente ayuda, menos dinero queda para ayudar. Pero la mayor parte del dinero no se gasta en ayuda, ¿no? Descargando balón a la mer que sale. ¡Qué guay! ¡Suerte! Solo queda un jugador. Queda un enemigo. Eso estaba en cero la última vez que lo vi. Quedan 30 segundos. Tengo la Spike. Quedan 10 segundos. No. Te podía haber puesto un muro ahí, plantarla y te hubiese dado la vuelta. Sí, es verdad. Es verdad. Es que como no vino. Si me dicen esa discapacidad, no pagaría casi impuestos al mes. Y eso me estaría ganando mucho dinero. Sería bastante que no se recaudaría. Bueno, ya como veas tú. Hay más formas de ser. Yo. No sé. Depende de lo que me fastidie, supongo que la pediría. A ver. Center. Todos contra Poti, pero sin Poti. En Madrid hay un restaurante japonés que se supone que es bastante bueno. En el mercado de San Fernando, que es como el San Miguel, pero sin valer 2 veces más de lo que debería. Ay, yo quiero. Hemos perdido un cruzo. Puede que rote. Ya vienen hacia aquí. ¡Se acabó la tontería! Ha puesto un muro, Enemigo a la vista. Enemigo a la vista. Vale, sí, estaba rotando. Ahora ha caído. Tengo la Spike. Solo queda un jugador. La Spike está en la red. Bueno, vale. Concedámosles ese. Sí, ¿no? Como que. Un poquito. ¿El qué? Sí, sí, pero es que. No sé, ha sido un poco raro. A lo mejor me vio la cámara de Cypher. No sé. Hombre, si te ha visto ponerla, sabe dónde viene. No, 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 no puse ninguna, digo el suyo. Que acabo de pillar, pero es muy bonita. ¡Vamos! Ay, porras. Han destruido mi cámara. ¿Hay alguien en A? Porque me han roto la cámara. Así que puede que venga por ventana la última, ¿eh? Cuidado por ventana. Vale, pues plantádense. Voy a mirar doble. No acabaréis con mis aliados. ¿Eso dónde fue? ¿Eso es B? ¿Medio? Sí, en medio, ¿verdad? Medio. Justo ahí. Y Cari, me ocupo de esa esquina. ¿What? Qué rápido me ha disparado.
Voy a terminar de comer la tortilla. ¿Hay sitio para dos? Bueno, Caco sí va en la siguiente, así que creo que sí. Pero acabamos de empezar. Buen trabajo, equipo. Aprovechad la visión que os doy. ¿Cómo estuvo la tortilla? Muy rica. Le hizo Gruxito. Todo lo que hace Gruxito está muy bueno. ¡Guau! Fue con el Fénix, ¿no? Siempre da mocha, solo da mocha, tío. ¿Verdad? ¿Por eso? ¡Ánimo, guerrilla! Cruxito, hazme algo de cenar. Gente bonica, un canal bonico con una streamer bonica. ¡Un caín patata bonico! Solo queda un jugador. Ya, yo fui a lavar los platos. ¡El Fénix se los ha cargado todos! Bien, Cruxito, alimenta a la guapa mayor. Soy una constelación. Uy. Voy a hacer una eco. Voy a ahorrar. Voy a probar con una sheriff, venga. Okay. Me hago patán en la cabecita. Vale, vale, lucho. No te preocupes, yo lucho. No veo a nadie en la ventana, no es por el lado derecho. Enemigo a la vista. Visto y no visto. Cypher. Enemigo a la vista. Solo queda un jugador. Ah, patita le vi. LOL. Aviso que procederé a contar mi vida como un no técnico automotor. ¿De qué va eso de los puntos? ¿Quieres hacer actualizaciones más rápido de lo que puedo seguirte? ¿El qué? ¿Lo de los key puntos? Eso lleva ahí mucho tiempo. ¿O lo de los puntos de guapura? Eso lo puso Twitch. Eso las culpas a Twitch. He hecho de menos mi cámara, la que podía poner ahí arriba tan bonita porque tengo la Spike. No quiero la Spike. Estoy muy enfadada porque tengo la Spike. Y yo no quiero tener la Spike. No tengo todo el día. Los puntos de aquí. Oh, esta cámara está mal puesta. No me da visión. Me voy a... con esta gente. Oh, ventana, pues. No sé, tengo la sensación de que el Fénix sabe dónde estamos. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Bienvenidos al infierno. Soy encantador. Se acabó la tontería.
Creo que ese venía de hace larga, ¿no? Solo queda un jugador. Me vio, o sea, no me pudo saber que iba ahí. No me podía haber visto. Sí, sí, te escuchó recargar y habrá ruseado. Sí, pero me escuchó recargar en la esquina, no en la otra esquina. ¿Sabes? Nada, pero si te estuviste, no fuiste shifteando. Sí, sí fue. Ese dron mola bastante. Sí fue shifteando. Y si le pintamos, o sea, la plataforma tampoco era muy difícil hacer eso, la verdad. Pero ahí estaba claro dónde estaba. Sí, sí, sí. Yo hubiese mirado a dos esquinas igualmente. O sea, si no se acaba una y si no está en la otra, pues está más dentro. ¿Qué me compro? Esta. Mira. No sé, 24. Me estoy quedando sin money. Puede que tenga Wallhack, no me extrañaría. Es que no. No hay nadie. Jo. Jo. Enemigo a la vista. Sí, de nuevo. Spike es mía. Sí, porque no te pudo haber visto. ¡Jo! ¡Otro hacker! Toma. ¿Por aquí? Tienes que tener uno a la izquierda. Sí. Solo queda un jugador. Ya que mal al mundo. ¡Ah! ¡130, no! Te han hecho un sándwich americano. Porque es con pistón. Me gusta ese chiste. ¡No! 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 No, 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 que no, no quiero la pay. Enemigo a la vista. What? Tenéis doble. Enemigo a la vista. Enemigo eliminado. Oh, cuidado. A través del humo, venga ya. Cantoso. Maldición, Crista era un señuelo. ¿Quién era un señuelo? ¿Tú eres un señuelo? Me gusta que la Pokémon capture de rebote. Me gusta mucho. A ver, voy a ir con esta cosita de aquí. Yo creo que no va a matar este truco porque se queda sin balas. Es que ya ni disimula, ¿eh? No, ni lo... No, a mí me dispara a través del humo. Estaba el humo de Jet y me hizo pam. Ya, por eso ni disimula. Acabad con los artilugios de Cypher. Bueno, ahora van a empezar a banear. Así que chachi. Te han baneado también, pero antes baneaban manualmente. Sí, por eso. Enemigo a la vista. Tiro a la cabeza, además. Enemigo a la vista. Eliminado. Te vieron con la cámara. Vale. Solo queda un jugador. Sí, estás. Vale, pues nada, duelo. Ya no puedes saber más dónde estoy. He recuperado la Spike. Queda un enemigo. He colocado la Spike. No, la otra esquina es que la otra esquina le vende el punto. Ah, no, pues mejor ahí. Yo era para mirar aquí con Cypher y allá con la cámara.
pueden mirar ahí. La escuchaste. ¿Dónde? Hack. Espera. ¿Va siempre así? ¿O es solo porque estáis pulsando? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, es que... Última ronda antes del cambio. Gasta como si no hubiera mañana. Porque puede que no lo haya. ¡Ya volví! ¡Hola de nuevo! Básicamente, te pone el bot de girar muy rápido, te pone un aimbot regulero y un wallhack, y tú andas para adelante y ya está, y mirando el suelo, girando muy rápido. ¡Sí, lo he visto en vídeo! Que sí, está mirando al suelo y dispara la cabeza a alguien que está a 20 sí, kilómetros. ¿Dónde estás? Vale, Cypher está aquí, en doble. Spike caída. Enemigo a la vista. Tengo la Spike. Pues sí. Solo queda un jugador. ¡Ah! ¡Jo! A eso se le llama peonza. Yo no hice nada. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¡Eh, no te escapes! Si no has hecho nada, no tienes derecho a escaparte. Vuelve aquí ahora mismo. Come back ahora mismo. ¡Puti! ¡Gracias por la raid! ¡Hola a todos los que venís de parte de Puti! ¡Puti, guapísimo! ¡Buenas, buenas, naranjat! ¡Melona, ha vuelto! ¡Oli! ¡Guapos los de la raid! ¡Sí! Guapísimo. Hola, croqueta. Ay, puedo comerte, me encantan las croquetas. Hola, hola. Poti, estamos contra un hacker. Eso es emocionante. En el punto. Contra un hacker y puede que dos. Si van directo a por vosotros. Dame bola, toma una bola. Un poco más arriba tienes un tocho de texto mío contando un poco tu vida, vale. ¿Cómo? Sí, sí. El Fénix es hacker y la Sage no sabemos. Hizo una encontración muy, muy sospechosa, pero no sabemos. Pero el Fénix sí. Supongo que se están aprovechando que acaba de salir. Y todavía no los han baneado. Porque si acaba de salir. Espera, ¿qué estoy haciendo yo aquí si tengo la cámara? Comodidad de cámara. Vale, sé. Al menos dos en C. Si vienen apuntando aquí. Fénix está en ventana. Enemigo abatido. Estaba. Escucho a alguien aquí también. En doble. Yo ya no veo a estos dos. Se ha ido a B. Voy. Vale, acabo. Cypher ha entrado a punto. Spike colocada. Ah, ¿han entrado ellos, no? ¿O ha sido tú el del ruido? Vale. Cuidado, detecta el panel de madera. Ah, solo queda un jugador. No, por el otro lado. Ah, también ahí, vale. La gente pregunta si eres mi hermana, por supuesto. A ver si habéis matado a los dos que son sospechosos de Zack. Yay. Porque el resto son más o menos normalitos. Sí. ¡Dale! Voy a ir con Marshall. A ver qué tal. Venga, y unos escudos pequeñitos. ¿Por qué no? Le di. Le debe quedar muy poquita vida. ¡C! ¡Están todos en C! ¡Qué raro! ¿No? Sí, qué raro que sepa dónde está. Ay. Cuando es tan fácil descubrir cuando alguien usa hacks. Spike plantada. Enemigo a la vista.
Solo queda un jugador. Impecable. Entiendo, creo. Bueno, pues si vas con el que te gusta más, eso siempre mola. ¿Un reflejo? La verdad es que... Ahí, Cypher. La verdad es que me... No sé, yo de pequeñita también mi padre era un poco de buscar un trabajo más estable, ¿no? Más estable, aunque te gustara menos y tal. Y... Ahora tengo un trabajo estable, pero no me gusta. O sea, si no fuera por la de streaming, yo estaría bastante job. Porque no me siento realizada con el trabajo que hago, porque no me gusta. Cámara destruida. ¡Fénix está aquí! ¡Tengo miedo! Seguro que sabe dónde estoy. Vale, entraron mirándome. Entraron mirándome. Qué cantoso. Bueno, me cargué uno. Oye, ya tengo que ir a almorzar. Nos vemos otro día. Ok. En casa tenemos un PC nuevo, no demasiado potente, pero quizás de para jugar a Raft. Mola. Para matar a los peonzas, lo mejor es quedarte en un pick. Vale, entiendo. Con Odin o Ares. Lo que pasa es que la Odin y la Ares son caras. Busbid Kmir. Bienvenido de nuevo. Fuerza Kiara y demás, es gente guapa. Solo queda un jugador. ¡Kiara! ¡Leónidas! ¡Hola, hola, rayo! Actualización de mi caso de descarga de Valorant. Ni siquiera me carga el tutorial. ¿What? Están petados, están los servers. A ver, si van a usar Wallhack, al menos intenten disimular. No, no, estos no disimularon. Hay muchos que sí disimulan. ¡Ey, que de primera del equipo, mola! Hay muchos que sí disimulan, pero estos no disimularon nada. Nada de nada. 40 puntos de Radianit. ¡Ay, mi cabeza! No puedo emocionarme mucho. A ver. A nuestra generación se la educó en la base de que el dinero es felicidad. Nos decían que no, pero nos guiaron en base a eso. Sí. Ok, bye. Bueno, estudié para poner en la universidad y así conseguir un buen trabajo. Que era un buen trabajo, uno con mucho sueldo. Ya. ¿Quién te juega? Venía Adri y su amigo, ¿no? No lo que pasa es que lo invité y no está. Quiero el de Minerto. ¿Te encuentras mal? Me duele un poquitito la cabeza, pero no pasa nada. Que siempre cuando se me va la regla me duele un poco, así que no es nada grave. Don't you worry. ¡Haces desde da, wey! ¡Esto! ¿Al final estabas con alguien o me topo a ti? Las altas tasas de desempleo, depresión, etcétera son el resultado de esta premisa. Ya. Ya os digo, si yo no tuviera los streaming, no me sentiría realizado en la vida, porque... Me gusta programar y tal, pero no como para trabajo. ¿Sí no? ¿Sí no qué? ¿De qué estamos hablando? Ya te invité, Adri. Tengo a alguien. Ok, tal vez debería descansar. ¿Llevas más de 3 horas de directo? ¿Llevo 5? ¡Otra! No, pero yo quiero seguir jugando Valorant. ¡Mimi, guapa! Yo creía que era un vago, ahora me dicen que soy adicto al trabajo. Simplemente estaba desmotivado por completo. Ya. Es que es eso. Si no te motiva tu trabajo, no vas a trabajar bien. Yo estoy motivada ahora en mi trabajo porque sé que trabajo para ganar dinero para poder seguir haciendo mi streaming. ¿Un potillo royal? ¿Poti, quieres un todos contra Poti? Creo que le pasa a la mayoría de vagos, sí. Si trabajases en un proyecto con amigos, ¿te gustaría más? No. Ok. Bueno, depende de los amigos. Si fueran amigos guay. Nos metemos en fiebre de la Spike, que es cortito y así. ¿Hacemos algo? ¿Cuánto va a tardar, Adri? No, si ya está aquí. Vale. Me voy a ir otra vez, pero esta vez no vuelvo. Adiós a todos. Adiós, Krikan. Abrací, besito. Pues vamos para allá. El concepto de vago hoy en día es simplemente que no se esfuerza en lo que hace. Sí, ese es el concepto que tienen, pero... Vale, pues ya estamos todos. Pero cuando es algo que te gusta, lo de esforzarse llega solo, porque, no sé, te gusta y quieres hacerlo bien.
A mí me pasa lo mismo, estoy trabajando para más adelante poder dedicarme un poco más a la música. ¡Ay, mola! ¡Mola! ¡Hola! Lo de la música mola un montón. Es curioso porque en mi época más depresiva yo seguía trabajando igual, la rica depresión funcional, ya. Es que claro, te dicen que tienes que seguir trabajando. ¡Muajajaja! ¡Guapa, guapo tú! ¡Sharon, no me quemes! Tin, 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 tin. Yo estoy trabajando para poder ser artista de cómic. ¡Chi! ¡Compra el jueguito de Mimi! ¿El qué? ¿Has visto que en el principio de la parte de inicio? El viernes es cuando sale el juego, ¿verdad? El viernes directo del juego de Mimi. Os quiero todos ahí, ¿eh? Guapos todos. Partida encontrada. Es erróneo. Si eres realmente vago, no trabajarías en nada, incluyendo lo que te gusta. Exacto. Es que yo creo que la pereza en sí. Como concepto, como una persona vaga que no hace nada, no existe. Simplemente falta motivación. Tío, es que el otro mapa me voy a tocar ya 54 veces seguidas, ¿Pero Javen otra vez? No me lo puedo creer. Bueno, vámonos, Surfer. Y yo antes jugó 3 veces seguidas el otro nuevo. Joder. Solo he jugado ese. Buah, yo prefiero 3 veces seguidas un mapa nuevo que Javen, la verdad. Mi sueño es encontrar mi vocación. Mucho ánimo. Yo lo encontré con, o sea, con 26 nuevo, años. Que es hacer streaming y hacer música. Y ahora por alguna razón se me está silenciando. ¿Dime? No, se está silenciando para hablar por directo. No, no, que se me silencia. Ah, vale, que se silencia yo. Sí, claro. Sí, tengo el pulsar para hablar. Para poder hablar con el chat mientras. Este arco ha derribado a hombres y bestias. No hay mucha diferencia. Quiero poner la voz de Soba en inglés, es tan bonita. Yo lo encontré en casa de mis abuelos, poniéndole voz a una ratia mientras mi primo jugaba. Qué bonito. Yo en verdad encontré mi vocación de niña, pero como todos me decían de ser artista era inútil, pues lo abandoné y ahora lo retomé. ¿Verdad? A mí me pasó lo mismo con la música. Me gustaba muchísimo la música, cantar, tocar música y todo eso. Pero me decían eso, que los artistas se mueren de hambre, que no sé qué. Así que digo, pues me meto en la cosa que tenga más salidas, ¿no? Informática, porque informática, un informático puede estar en cualquier parte. ¿Qué es eso aquí? Vale, me voy para allá. Un informático puede estar en cualquier parte, ¿no? Puedo trabajar de lo que quiera en realidad, pero voy a corriendo. Y por eso me metí a informática. No es porque me gustara, me emocionara. Juraría que Jet saltó a ventana, pero no estoy segura. Ah, dang it. Solo queda un jugador. Mi vocación me la forzaron. ¿Y eso? El SoundCloud de Kiera para su música. Sí, thank you. ¿Por qué el Kabuto de Folgore no juega contigo el Valorant? No sé, pregúntale. También es que ya somos muchos. Good job. Good job. Good job. Good job, he dicho. Vale, vale, no se me veía, no se me veía, ¿verdad? No, no se te veía. Vale, perdón. No. Estaba pulsando, pero no. Vale. Habla, que me encanta que Soba hable. Quédate tú medio si quieres, Fran. ¿Dónde vamos? Contigo, no. No, mira, escucha, vamos a hacer una cosa. Voy yo para los picos y yo busco, ¿vale? Ok. Vale. Yo te miro largo, ¿vale? Pues vamos a... Uy, que no compra. Bueno, da igual, voy a hacer otra eco. Y así tengo money, money. Pasan dos. Vale, una tira de cabeza, pero... Voy. Dos han pasado, ¿eh? Creo que han retrocedido. Creo que lo sé. Vale, sí. Están por ahí. Cuidado. Pues mírame ahí. Uy, creo que me ha visto. 99. Au. Le quité 100. Internet ha cambiado todo el paradigma. ¿De qué? Ah, lo de... Sí, lo de los artistas, sí. Realmente siempre habrá alguien que te diga que tu vocación no te dará futuro, sí. Sí. La verdad es que sí. Pero yo me lo creía de pequeñita, ¿no? Porque me lo decían los adultos de mi entorno. Entonces yo decía, bueno, pues da pena, pero será verdad. Bueno. Pero no sé,
Puede que sea verdad, ¿no? Y que en realidad estoy ganándome la vida, ¿no? De programadora y tal, pero... Pero es eso, si trabajara solo de programadora no sería feliz. Bajo sus pecados. El de en medio que se venga aquí, porque vale, creo que van a tirar bastante por aquí. Vale. Voy a hacer entonces. No, vale. Aquí estoy viendo bastante gente, ¿no? Pero se queda sola entonces. Ah, vale, sí, tira. Sí, la verdad es que yo llevo. No, sí, ya estoy. Sí, esto servirá. No he visto a nadie. Hay gente aquí ahora. Sí. Vale. Por aquí no hay nadie. Dos por medio, dos por medio. Sí, mucho cuidado, entonces. Mucho cuidado entonces. Uy, me han visto. Ah, 130 le quité. A mí me lo dicen mucho, pero soy un antisistema desde pequeño, ojo, qué guay. Yo era muy, muy obediente. Era de estas niñas que siempre hacían lo que le decían. Yo sí podría, pero... Porque no se me da bien hablar con seres humanos. ¿El qué? ¿De qué estamos hablando? Acabo de tener una partida en la que el otro equipo apenas entró y se le fueron 4 personas. Pero aún así el tío se hacía pura haze. Vaya. Es verdad que ser artista es ponerte las cosas difíciles, pero al final si va a haber paro igual, como con muchas carreras, o vas a ser miserable, ¿de qué sirve irse de a los seguros? Ya. Es que... ya. Es eso. Que llega el enemigo, tiene que, creo que tiene que pierder el lanzador. O sea, no vale con que... ¿Sabes? No me gusta tampoco... recomendar, ¿no? Pero creo que literalmente tiene que tener la... Porque no sé qué futuro va a tener cada uno, pero si vas a coger un trabajo que no te gusta nada, prefiero que... Yo lo que haría es eso. Antes de coger un trabajo que no me guste nada... ¡Eso ha sido muy gracioso! Coger uno que a lo mejor me dé un poquito menos de dinero. Pero... ser feliz con él. Porque si no acabaré abandonando al otro. Hay dos en B. Cámara destruida. Vale, ya te estaba por ahí. Vale. ¿Pilla Adri? Me he marcado. Vale, baje. Están plantando. ¿Y bien no he visto a Soba? Ah, está en C también. Hay que dejar, hay que quedarse en los puntos. Queda un enemigo. Vale, cuidado porque es de larga, Vigila larga. Solo. Ah, me mató. Bueno. Good. Nice. Aquí vamos a hacer juegos juntas. Venga, venga, hacer juego. Es que un trabajo tiene que ser para ser feliz, exacto. O es para ganar. Porque vas a gastar mucho tiempo trabajando. Uy, ¿qué dijo Cypher? Me lo perdí. O es para ganar el dinero que te hará feliz, o es para ser feliz haciéndolo. Si el trabajo te hace más miserable que feliz, algo va mal. Sí. Tengo un proyecto en marcha, nos interesará. Vale, pues no nos lo cuentes porque no hay... Vale. A ver, voy a ir con... Operato, venga. ¿Tienes arma de larga, tú? Sí. Mira tú por larga. No. Perdón, que me emociona cuando me compro el francotirador. ¿Ves a alguien? Sí, hay alguien. Ah, no, tengo en ventana. He picado 140 a la jet. Venga, ven. Vale, voy. Tres menos. Venga, al Leo. Queda un enemigo. Me tiraron la última, ¿no? ¿Sale por aquí? No. ¡Ah, está aquí! ¡Es Cypher! ¡Está en las puertas! Tengo miedo. Tengo operato, no la quiero perder. Vale, la puerta. Yo creo que se tiene que ir ya. Yo creo que se ha ido para aquí. Sí, pero está la bomba aquí, pero... Probablemente guarda. No sé. Puede, tiene tiempo. ¿Dónde fue? Está aquí. Está tocado. Cuidado. Good. Eres la monta.
la de Mahoma. Bye, Desu. Uf, qué miedo. Qué tensión. Es mentira, qué mentira, qué. ¿Miras otra vez larga? Es mentira, no les creas. ¿Qué? Mimi, ¿qué has hecho? Mimi, Mimi. Mimi. Mimi nos está ligando todo. ¿Qué? ¿Mimi? Luego repartimos, ¿vale? Oh, oh. Vale. Sé que me has visto, pero... ¡Oh, venga ya! Fallé por moverme. ¡Eh! Eso no me estaba dando. ¿Qué clase de hitbox? Ya, ya, pobre Mimi, que es ella muy guapa. Mi mentira, me gusta. Te lo voy a robar. Te voy a robar lo de mi mentira. ¡Wala! Sé exactamente dónde estás. Spike colocada. I know exactly where you are. La voz de Cypher también me gusta mucho en inglés. Un día lo pongo en inglés. Pues yo juraría que le habías dado, ¿verdad? Yo creo que no le di porque me estaba moviendo, porque cuando pasa eso, es que las balas se dispersan, porque si me muevo mientras disparo, si me muevo mientras disparo, se va todo a tomar por saco. Teniendo en cuenta lo que están haciendo, si alguien ve uno, rápidamente rotamos ese punto. Eso va por allá. Privet. Voy. Si quieres ve por detrás de ellos. Yo voy a rotar desde... No sé. ¡Pero dejad de mirarme! ¡Me están mirando mucho! ¿No se muere? No se muere. Me ha hecho el mayor spray que he visto en mi vida. Ay, Dios mío. Estoy buenísima, vinieron todos ahí. Solo queda un jugador. Un directo para promocionar el juego. Sí, directo para el jueguito de Mimi, ¿eh? El haber pasado por encima de una... El viernes. Nada más. ¿A qué hora sale el juego, Mimi? Puedo verlos, pero sé que se están preparando. Tengo ganas de chocolate. Mimi, ¿me traes chocolate? Me voy a pillar. No sé. Voy a ir a una Mini Eco. ¿Tiras tu cuarta? Siempre alerta. Si quieres puedo coger la Marshall y irme para adelante, pero... No, tranqui, tranqui. El juego es a las preguntas heavy. Aquí creo, ¿eh? Voy. Bueno, me quedo en dobles, ¿no? Vale, id a C. Sí. Quédate en doble. Rápido, ayuda. Voy. Salgamos de casa. Oh. Ah, que estaba invulnerable, vale. No me termino de acostumbrar a ese personaje. Quiero grabar el juego de Mimi. Espero que se me dé bien para hacerle justicia. Solo queda un jugador. Seguro que sí. Yo confío, Rango. Confío. 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 Muy fuerte, mente. Se ha llevado la Spike. Ha vuelto con la Spike. No sé. Okay. Okay. El fuego es símbolo de vida. Sé nuestro fuego, Fénix. Me encanta cuando están hablando los personajes y yo digo lo que dicen sin hablar, o sea, vocalizo lo que dicen porque ya me lo sé, porque soy una viciada de Valorant. ¿Vas tú a larga, Cruxy, o a corta? Voy a hacer la quinta. Estás ruseando, es tontería no comprar escopeta. Vale. Voy a dejar cámara en puertas dobles y me quedo contigo. Ok. Pues te quedas tú en solo. Que miro yo doble. Vale, ahora acabo de ver a alguien en. Escucho a alguien por doble. Sí, doble, Fénix. ¿Qué viene? ¿Dónde anda todo el mundo? Hay un solo aquí. Hay uno. Por medio había bastante gente. Encerrado. Por dobles, reina. Destruida. Veo a un enemigo. Joder.
pero como no se murió. Tío, me he metido 50 en el centro. Tengo que quitar y que tengo a otro ahí. A la derecha está ahí. Tiene un operador. Hay que estar en B. Solo queda un jugador. Shoot. Por ventana de B estaba reinstalable. Quedan 30 segundos. Spike colocada. ¡Ah! ¡Jo! ¿Qué hará? Vamos a hacer un last stand para jugar un shooter en la vida real, vale. Y después morirán. Pero esto me trae recuerdos lejanos de jugar a Half-Life en el cibercafé con amigos. ¡Qué recuerdo! A ver, van por allí, pues ya me voy a ver. Si tuviese al primo de para él. Voy a hacer una mini eco con Marshall. He de tejer mi red con cautela. ¡Apartad! Están por aquí ya. Va a rushear, mírala. ¿Dónde están? Están rusheando la papa esta. ¿Pero rusheando dónde? Arriba, aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde es aquí? ¿Dónde? Vale. Vale, vale. Vale, le quité 101 a Cypher y a Reina. Uno no muerto y el otro con. Tip, tip. Solo. Besito, sorpresa. Se ha cargado. Se acaba de suicidar. Spike plantada. Queda un enemigo. Al menos. Muro levantado. ¡No te escapas! Creo que está esperando, ¿eh? Uy. ¿Cómo? Besito para ti. Besito. Ese mola bastante. Oh no, muero de guapura. ¿Estás mirando un espejo otra vez? Operad. Voy a hacer la cosita. Me pongo seria con el Franco. Voy 3-14, mi peor partida desde que salió el juego. ¿14? Pero máximo 13, ¿no? Oh, y una vez queda 0-13 con alguno. A ver, ¿quién sería? Sí. ¿Dónde está Nana? Voy. Esa. No, es arriba. La Spike está aquí. ¿Dónde? Ventana. Me mató. Vale, pues ahora no la tiene. Pues voy a ir para allá. Enemigo a la vista. ¿Van a plantar A o cómo? Es que parece que sí. No lo sé. Como me suben a ventana. ¡Se acabó la tontería! Vale, están desde larga. Cuidado desde larga, viene con la ulti. ¿Le mataste la ulti? Vale. Sí, lo maté. Queda un enemigo. ¡Bien! Este es el. Última ronda de esta. No me digas cosas tan bonitas. Para ti. Si necesitas dinero, a mí me sobra. Cómprale a ver. Esto va por aquí. Esto servirá. Anda, pues eso va por aquí. Sí, esto servirá. Uno menos. Mala elección. Hay un sub aquí con Odín. ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? Voy. Solo queda un jugador.
sé exactamente dónde estás. Ah, porras. Queda un enemigo. Oh, sí, llevo la spike. Esta, ha puesto esto. ¡Toma ya! Para mí, siempre es todo o nada. Vale. ¡Yay! Cambiando de lado. Vamos todos juntos, porque yo iría con... ¡Vamos, quieras! Aquí Shorty y... ¿Team Shorty? Ay... Bueno. Luceamos... ¿Somos B y doble? Bueno. Vale. Con mucha Shorty no se puede librar. Sufriendo con un dibujo que estoy dando detalles como loco. ¡Mucho ánimo! K-I-A-R-A, ¿cómo es? Yo diría de... ¡Mimi! Nada de ponerse... Supongo Q. Enemigo a la vista. Está súper tocada la Jet en medio. ¿Por qué no? Veo a un enemigo. Vale. Del Skype perdido. ¡Ostras! ¡Se debió quedar a nada! ¿Pero cuánto le quitaste? Yo 11. ¡Ay, 84! Se queda 5 de vida. Voy a hacer otra eco. A ver, ¿hay una ghost por aquí? No. Supongo que quiera. ¡Oh! Supongo que Mimi. Que era la reina del buscaminas, era la reina del agua pura. Habéis visto en directo cómo me he pasado el buscaminas, ¿eh? No sé, yo voy a ir con la cosa. ¡Venga, vamos! Meto el botito por la por corta. Donde quiera. ¡Oh! Porra, me dio en la cabeza. No te olvides de nosotros cuando seas partner y famosa. No. Solo queda un jugador. No. Es verdad que nosotros suponemos Q. Sí, claro. ¿Quién no supone Q? ¿Eh? ¿Quién no supone Q? ¿Cuántos sois? Ahora mismo estamos completos. A ver, voy a ir a Spectre y cosa. Sí, cosa. A partir de ahora los escudos pequeños se van a llamar cosa, ¿vale? Podemos hacer B o podemos tirar por T. Yo quiero T. T es muy arriesgado. Jo, vale. Patata. Wow, ¿un supongazo Q? Mimi, nunca me has dado un supongazo Q a mí porque tiene más apoti que a mí. Mimi no me quiere. Mimi quiere más a Poti. Qué fuerte. ¡Wow! Pedazo cabezón me ha metido. ¿Ya estamos con la aceleración otra vez? ¡No! Pero no vale que Mimi te quiera más a ti que a mí. Hasta el final, ¿no? Bien. Pero tú. Pipiripi. No sus comáis a la Mimi, que se está comiendo ahí. Sí, vamos a irte, vamos a irte, vamos a irte. Venga, vale. ¡Juntos! Sí, hay una cámara. Hay una cámara. Ya está uno. Hacer esto. Gracias por el host, Dairon. Vale, le quita vida. Igual no mucha, pero... ¡Oh, venga ya! Siempre me da la cabeza y yo siempre le doy las piernas. ¡Hola, Dairon! ¿Qué tal? ¡No te escapas! ¡Mierda! Solo queda un jugador. ¡Jo!
me ha visto revivir. Creo. Mi rey llegó, por cierto. Pues no lo sé. ¿Crees que puede tener también hacks? Yo la pienso desde el principio, pero no sé. Madre mía, todo el mundo. No, Soba no me huele a hacks. Porque la ulti la ha tirado muy cerca mío cuando podría haberme apuntado a mí con la ulti. Dejad que os enseñe cómo se hace. Nosotros también encontramos una vez. Todo el rato tirando a Walvan, tío. ¡Ostras! Sé exactamente dónde estás. ¡No, he matado a Puffer! ¡Otra vez, rayo! ¿Cuántas veces han matado a Puffer ya? ¿Cuántas veces han matado a Puffer? Que yo me entere. Los defensores ganan. ¡Chin, chin! Pero... han matado a Mimi también, pero... ¡No os muráis! ¡Dejad de moriros! ¡Morirse es de mala educación! Vale, perdón. Ay. Mira, se me ha vuelto directamente. ¿Cuchillos frente a sus poti? Pues... ¿Poti, quieres un todos contra ti? Ahora ya soy un poquito más feliz. Yo también. ¡Mimi! Eso por matar a Puffer. Se han vengado. Ay, que se me cae la cabeza. Vale, pues... ¿Otra o...? Venga. Que no toque Javen, que no toque Javen, que no toque Javen, que no toque Javen. Que no toque Javen. Obvio, Javen. Que no toque Javen. Sujétate la que no se te caiga. Sí, me la sujeto aquí con... Le pongo bridas. Oh. Es que me duele la cabeza, pero quiero seguir jugando a Valorant. ¡Vain, toma ya! ¡Es mi mapa! ¡Ganamos! ¡Ya está! ¡Qué convencida! Sí, 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 es que es Vain, es Vain. Es Vain. ¡Va, Vain! ¡Oh, un bridge! Me encanta bridge. Con un bridge ganamos seguro. ¿Un bridge y un cypher? Me gusta la animación de Omen. A mí la de bridge. ¡Aquí me voy ya! ¡Ok, Diego! ¡Ay! ¡Victoria magistral! Por matar a Mimi. ¿Qué? ¿Te duele la cabeza por todos los hechos que te dieron? Sí. A mí no me decías esas cosas tan bonitas. ¿Qué cosas? Lo de que ganamos, pero porque no nos había tocado Vayne. ¡Hi! ¡Hi, Guns! Lo de Bridge. ¿Es verdad que tú eras Bridge? ¿Ah? Es verdad. Pero claro, yo no era Cypher, yo era Jett. Y Jett no es tan maja como Cypher. Si Cypher lleva ese material cubriéndole la cara, ¿por qué no se lo pone de algo antibalas? Así no le pueden dar headshot. Creo que nos quedamos sin entrar a Vayne. ¡No! Venga, escoge. Pues nada, me enfado y me suicido. ¡Eh! ¡Eso no vale! Estoy increíblemente triste. Como vuelva a tocar Javen, hago Alt F4. Cogemos. Ascent. Bueno. Está bien. No sé. Tengo que ir a cenar. Seguir siendo todos guapos y guapas, menos que ahora y Mimi, que tendrán que descansar un poco de serlo siempre. ¡Uy, Rangu, te destruño! Que cenes bien. Podría haber tocado Javen. Guapo. Ya me ha extrañado a mí que jugáramos en Vayne Imposible. ¡Mi mapa! Hecho de menos, pa. Mimi te llama guapo, Cruxo. Y Adri también. Me siento como mentira. Son mentiras. Quiere Rangu nos dijo feos a todos. No es verdad. No. Dijo seguir siendo guapos y guapas. Mentiras están mal. Así soy un valiente. Mentira está mal, y lo sabéis. Valiente. Oh. Gato loco, vamos contra el gato loco, cuidado. Oh no.
G2, cuidado, Imagina. ¿Qué es un G2? Un equipo profesional. Eso se lo pone todo el mundo. No, ya. ¡Crazy Cat! Pero como comencemos a caer todos por G2, gato loco. Que llevo C-Dollars. ¿O C-Dollars? Llevo años en este negocio. ¿A qué no? Tiene sus riesgos, pero nunca me aburro. Vale, pues vamos con la Ghost. Los carteles. Está mal, ¿eh? Ese es el que ponía Radiant Island, que estaba en Vine. Por aquí había un osito, por el mercado ese de... Bueno, a ver, que me centro. Es que como el mapa es nuevo, me pongo a investigar un poco y... G2 es el equipo de Ocelote y el meme es que gana a base de poner dinero. Ah, vaya. ¿Qué cosa? Tres, dos, uno. Me han dado la Spike. Me voy a cabrear y me voy a cargar a todos los de mi equipo, ¿eh? Me acabo de volver loco. Este no es el hombre que yo conocía. Ah, no, lo cambiaron. Me acabo de dar que tú ni sueñas. Y ahora lo pongo, pues, clic izquierdo y derecho. ¡Vaya locura! ¡Au, au! Dios, me acaba de reventar, no sé el qué. ¿Por qué no puedo poner la cámara ahí? Hay un humo de Omen. Enemigo detectado. He metido 100 en 4. Ahí va. Ineludible. Plata, ¿qué? Cúbreme. He plantado la Spike. Queda un enemigo. He plantado la Spike. ¿Y es lo que supone que cambiaba el personaje? Es que es una locura, no sé qué está pasando. Antes miraba el mapa y ponía los mumos. Ahora entro en una dimensión alternativa. ¿Sí o qué? Ah, sí, para ver a través de las paredes cuando lo pones. Sí, es muy guapo, pero me ha volado la cabeza. Mejor o peor. Es raro, no se ha acostumbrado a él. Lo he visto todo. Esa mística es creer un ángel. Vamos a cortarle las manos. No sé, no que soy muy tóxica en el LoL y me meto con los franceses. ¿Qué era? ¿Qué es lo que menos te gusta de Valorant? Lo que menos, pues los hackers. No, supongo que no pueden hacer mucho, ¿no? Pero con respecto al juego, yo diría que... No lo sé, la verdad. Es que como está en beta... Pues me gusta verlo evolucionar, entonces es como... Como que sé que le faltan muchas cosas. Vale, están por aquí, ahí en... Cámara destruida. Veo a un enemigo. Cuidado, a la izquierda. Veo a un enemigo. Planta, llevo yo. No, si te parece. Ven, planta. Cúbreme que voy a robar el arma. Yo, coño. Ah, no, que no tiene. Spike colocada. La puerta de la cerrada. Enemigo a la vista. Queda un enemigo. Queda 6, que estaba por aquí también. Veo. Liquidados. Pues las animales también son una pasada. ¿Cómo se ponen estos dos colores? ¿Hay que hacer sub para ello? No, si pones barra me... Y después escribe, lo que escriba sale en el color de tu nick. No, no, no me gustan los Spike. Me marcho a cenar, ok. Que aproveche, caco. Voy a encender la luz. Que a lo mejor me duele la cabeza al estar oscura. A ver, ¿dónde voy? Vamos por aquí. Adiós, imposible. Un momentico. Está a fondo. Me acaban de reventar. Tenemos que curar. Uf, voy a... vale, vamos a... Venga. Me está rusheando. Va bien, ayuda. ¿Dónde está? No hay problema.
Queda un enemigo. ¿Qué arma tiene? Tengo una banda, creo. Dejadme pasar, vale. Quedan insectos por aplastar. ¿Quién dijo que sería aburrido? ¡Esto es la bomba! Espalda, yo espalda en dos puntos, no sé qué. No, ya, dije espalda porque era mi. Hola, Kira, hola, Sojira, ¿qué tal? No me atraparás, huye. Kill, hoy estás huyendo mucho. Yo voy a ir. Texto de prueba, igual porque lo leo y el Kino también. Y ahí lo has conseguido. Otra vez, tengo la pipe. No me gusta la puerta, no me gusta la puerta. Garra. Son débiles. Mejor. Voy a volver a tirar el humo de él. He tirado todo este rato para que no se crean. ¡Enemigo a la vista! ¡Se acabó! Se lo acabo de robar. No veo. Vale. Humeo arriba. ¡Bienvenidos al infierno! ¿Dónde? Queda un enemigo. Tengo la spike. Mirad arriba o algo. Porque están casi todos ahí, ¿eh? No, no, me agarro la botella. ¿Y que qué hace donde estoy? He colocado la spike. A ver. Sí, sigue aquí. Se cubre el punto. Esta zona es súper cómoda para defender, ¿eh? Estoy haciendo ruido por aquí. Estoy oyendo pasos. Estoy oyendo pasos. De nada. Ah, no, no, no. Está arriba. Liquidado. No capturé el universo. ¡No! ¡Ha explotado el universo! ¿Qué has hecho? El universo ha explotado. Si necesitas dinero, yo tengo. Estoy bien. A ver, bueno, y me compro. Necesito ayuda, gracias. Me ha dado la spike. Yo no quería la spike. Debería ir ya que tengo la spike con ellos y eso. Veo a un enemigo. Enemigo detectado. Enemigo a la vista. Está Fénix a la izquierda. Me he quedado sin visión. En cámara. A la derecha. Se acabó la tontería. Enemigo a la vista. Queda un enemigo. No es nada. Impecable. Pero tengo más cooldown en la cura. Planté la spike. Esconde el hipocampo. Los hipocampos solo existen en los sueños. Es verdad. La zona es súper cómoda, pero la cámara no es su persona. En fin, el hipocampo. Vale. Si necesitas dinero, a mí me sobra. Me gusta no tener la spike. Merienda igual a Chocapix, igual a Mimi Beats. Ay, ahora quiero merendar. Ahora quiero chocolate. Voy a venir por aquí, que nunca he venido por aquí. ¡Ostras! ¡Ah! Hay un Sobai. ¡Ostras! ¿Cómo no me ha dado eso? ¡Anotado! ¡No, no, no! ¿Tiene alguien? Tiene un muro aquí. Tiene un muro aquí.
tiro la ulti y entra. Enemigo a la vista. ¿Estás ahí dentro? No, tengo detrás de las cajas. Tiro la ulti y entra. Ahí está. Queda un enemigo. Estoy yendo por detrás de ellos. No, es un 78. Vi tus secretos. Te hacían débil. Hala. ¿Qué hará? ¿Qué has hecho con mi nombre? ¿Cómo es? Soira sin la H. Ah, una cosa que ha dicho Daniel. Sí, Oki. Okay. Intentaré recordarlo. Soira. Y me asomas por medio. Voy a matar a Soba, ¿vale? Vengo en un momento y... Ah, llegué tarde. No lo maté. Voy a hacer algo, ¿vale? Voy a salir extremadamente mal. Porque tengo una pelota, ¿sabes? Justo a tu derecha creo que era uno. No sé dónde poner cámara en este nuevo mapa, ¿eh? No, no sé. Vale, aquí tengo a... Ah, 51 le quito. Veo a un enemigo. A las 6. Uy, todos me capturan, el bot me odia. ¡No! La 6. Nadie te odia. Eres amable, no odiable. La palabra amable viene de amar, ¿verdad? Puede parecer de amable, pero... ¡Guau! ¡Qué tiraco! ¡Qué tiraco! ¡Tiraco! ¿O está guardando? ¿Otro tiraco? ¿Otro tiraco? Apuntaba rápido al operador, cosa mía, tío. Hay que ir tirándose. ¿Dónde llego? Para saber. Ahí no. ¡No! Vaya. He matado a Mimi por fin, pero ¿Puffer? Si alguien quiere que le compre algo. Puffer castigado. Ostras, que vamos 7-0. ¿Cuántos operatos vamos? ¿No tenemos 4 operatos? Nos falta una, ¿eh? Ara. Confirmo, la palabra amable viene de Mark, qué guay. 5 operator. Ojo. Eliminado. ¿Empezamos bien? Creo que los 12 A están muertos. Por si queréis venir a... Vale, voy. Vale. Tienen miedo. Porque son dos. ¿Qué ha pasado? ¡Bienvenidos al infierno! ¿Y eso? Un puntito random ahí. Porque estoy yo aquí hecho ruido. Queda un enemigo. ¡Impecable! ¡Bien! Sois mucho mejores que mi último equipo, la verdad. Pero si último equipo era el de... Da igual. Ganamos con operator en ataque. No nos han tocado a ninguno, ¿verdad? No. No nos han tocado. Llevamos 5 horas, Kiara. No, vamos 6 horas. Lo que pasa es que se cayó, ¿os acordáis? Se cayó el directo un momentito. Directo de 8 horas. Mi primer directo. Asedio de operator, sí. Porque tengo la spike. Veo a enemigos. Por medio no veo a nadie por ahora. No sé, creo, ¿no? Bueno, pude matar a uno. No. Llevo un operador ellos también.
Detrás, he recuperado la spike. En la derecha. Derecha, derecha. Ahí. Sí, pero está a la derecha. Creo que por detrás seguramente venga alguien, eh. De medio tiene que venir a alguien. Está ido. ¿Tiene cámara o algo? Sí, debería. Está ahí. Tiene la puerta. ¡Ah! ¡He fallado! ¿Cómo lo viste? Se vio en tu cámara. Ah, pues no lo vi. Se vio muy poco porque ya se miría justo y te tapaste esa visión a ti. Exacto. Vale. Bueno, pero creo. Creo que no lo podemos hacer posible, en verdad. ¿A qué no sabes quién fue? No me vio nadie. ¿El qué? ¿Qué hiciste? What did you do? No, si la Jet es lo que ha hecho. Ha ido uno, todo ruso, volando con la Jet. No ha ido el otro con la pelota por detrás. Hola, Crucito. Hola. Oh, este me está molestando ya, eh. Tiene un operador, cuidado. Lo estuneo un poco. Cuidado que es ciego, eh. Cuidado que es ciego. Veo a un enemigo. No se lo han esperado. Desde aquí, desde medio, eh. Desde la puerta de medio. Buenas noches. Oye, voy a plantar. Vamos a plantar el. ¿Me planten? ¿Casi me aplasta? Imagínate que te partan dos. Enemigo detectado. No acabaréis con mis aliados. Se te hay uno. O dos. Aquí hay uno. Y por aquí detrás. Está perdidísima. Está perdidísima. Se acabó la tontería. ¿Qué es Fénix? ¡Te la ha pegado! ¡Te la ha pegado! Pero no te acerca a mí. Creo que vamos a ir con el operador, ¿quieres? No pude hacer mucho más. ¿Cuánto más voy a estar? Pues no lo sé. La verdad. Dame chocolate a mí también. Operator otra vez. Yo después me iré a cenar y después. ¿Qué hora? Guau, para que me lea. Oh, no. Me voy a cenar. Ya casi se han comido todo el flan que he hecho. ¡Ay, hiciste flan! ¡Me encanta el flan! ¡Ay, qué rico! Buenas noches a todos y a dormir bien, guapos. Ahora quiero flan. Ahora quiero chocolate y flan. Mal de ni Kiara, ¿sabes? ¿Qué? Dime. Kiara. El vicio bien, ¿no? ¡No te escapas! ¡Wow! ¡Hasta luego! Pues he dejado medio libre. ¿Alguien? Hay una Jet. Arriba. ¿A Toluca? Arriba hay otro, creo, Sí. Eso es un operador. ¿Alguien ha visto a Soba? No, Soba no, pero este está aquí. Queda un enemigo. ¿Dónde Soba? En punto de B. Hay que coger la spike. Vamos. ¿Qué arma tiene Soba? Conmoción. No tengo idea arriba. Cargarse a todo el mundo. Good. Te hace la vida más fácil. La verdad es que le meto la confusión. Última ronda antes. Buffer muerto, uno para mi huerto. ¡Eh! Nada de ahorrar. Gastadlo todo. Que se queda justo. Si necesitas dinero, yo tengo. Pensé que iba a estar al fondo. Pam, pam.
Yo solo he matado 11. Capturemos la existencia misma. ¡Sí! Ah, posiblemente no esté mucho más, porque ya la cabecita me está molestando más. Así que... ¡A buenas horas! Tiene una banda en el suelo. ¡Aló! Estaba vendiendo armas. ¡Bienvenidos al infierno! La Yeti y la safe. Espera, te voy a tirar la última. No, han tirado eso. Mm-hmm. Mm-hmm. ¿Tope? No. Mm-hmm. Están dentro de la bomba, tira la última. ¡Vamos! ¡Enemigo a la vista! ¡Listo! Queda la Yeti. Queda un enemigo. Estaba en B el que quedaba, creo. Hola, Tushima. Cambiando de lado. Desde el comienzo del directo me dedicas un guapo, guapo. Como un cuadrado black. Guapo. Pero. ¿Tú no tenías sueño? No sé, pero todas están en cuadrado blanco y bueno, sabes uno. ¿Qué puedo defender yo? Ya se arregla. Luego supongo que irá. Sí, pero el directo de que era más importante. ¡Ño! Después de esta partida seguramente descanse ya, porque la cabecita me hace pum pum pum. Vale, por medio hay dos. Creo que esta cámara no me gusta. En B. Uy, me ha cegado. Puede que se hayan rotado. Ah, no, están en B. Tiene todo audio. Lo que pasa es que te tapó la entrada. Ya. Pues tendré que entrar por otro lado. A no ser que Adri se los cargue a todos. Solo queda un jugador. Quedan 30 segundos. Se me dio. Bueno, pues. Me han cerrado la puerta. Spike colocada. Joder, solo le di dos. Por cierto, aquí, ¿qué diferencia hay entre Streamlabs y OBS normal? Pues el OBS normal creo que tiene más personalización, pero es menos fácil de usar. Al menos eso han dicho, yo no lo he probado. Para streamear, para grabar sí, pero para streamear no. Pues voy a ir con... Ghost. No, yo voy a hacer pipo. Bueno, vamos a prepararnos. Veo a un enemigo. Estoy escuchando gente en medio. Madre mía, que no se muere. En medio alguien. Un Brimstone en medio. Ostras. Nunca falla. Has luchado bien. Queda un enemigo. Adiós.
Aquí son dos. No se moría. Oh, un espectre. Punto decisivo. Pues ahora es mi mini al nivel 100. ¿Qué? Tengo un espectre en el suelo, si hay aquí. Una mini al nivel 100. Esa está más nivel que una mini al nivel 2. Anda, pues es buen sitio. Sí, esto servirá. Meto el mismo humo, ¿vale? Eso va por allá. Esto va por aquí. Uy, que me choco. Enemigo derribado. Enemigo a la vista. Enemigo a la vista. ¡Ay! Te encontré. Plantada. Queda un enemigo. Ah, me mató el otro. Ese está en A, dentro. ¿En qué parte? Dentro del punto. Donde estaba la Spike. ¡Confías en la fiesta! ¡Qué bestialidad con los cohetes! ¡Yay! Pues creo que yo voy a descansar ya. Qué pena, ya no va a explotar. Los defensores ganan. No hay problema. ¿Tenéis a alguien a quien hacerle raid de cita? 6 horicas de directo. A ver si tengo a alguien por aquí. Ay, que me cargo algo. Perfecto. Así que bueno. Sheruno. Vale, a ver. Ya jugaremos. Descansa, Kira, te lo mereces. Thank you. Descansa. Bueno, bye. ¿Cómo se escribe ser uno? Así tal cual. Venga. Muchas gracias por haber estado por aquí. Ha estado muy, muy divertido. Estoy viciadísima. Ahora voy a ver si descanso un poco para la cabecita. Y eso. Nos vemos en un próximo directo. Muchas gracias a todos los que habéis estado conmigo. Ahora toca descansar, ¿eh? Pídete un sushi que te lo merece. A ver si hay sushi por ahí. Muchas gracias, dadle un abrazo gigante a Sheruno. Y dadle, daos un besito a todos. Ahora mismo daos un besito en la mano. Bye.